Suficiente baile, mañana se viene rave por la noche, así que se viene el carrete, cabros culiados, se viene, y gracias por no suscribirse antes del programa. Ahora el opening, ¿dónde dejé el opening? La concha de tu madre, ¿dónde dejé el opening? Depende, ¿no? ¡Este no es el opening! Que siguen los eclipses, por todo el mundo. ¡Pucón! Y creo que es la mejor droga que tú puedes experimentar. A lo bueno que son drogadictos, el ácido, la pasta base, esa hueá, no les sirve. Les sirve un eclipse. Yo nunca he probado un eclipse. Chistoso. ¡Oye, Bocón! ¡Son puros juegos los de Bocón! ¡Ah! ¡Me río! ¡Estoy hablando de Bocón, no cuadrón! El sol, según. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' beber. Venga, esa funda acá, pama, pama, máxima.
dame algo para jugar, dame algo para beber. Venga esa fórmula, toma, toma máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién pune. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' jugar, dame algo pa' jugar. Venga esta puta taca, 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 a pensar que las cunas solo son material. Pa' Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a media. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Serbia? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. ¿Se dan cuenta que esta semana se nos reveló que la Chloe, de esta de la Holosex, de Hololive, de la sexta gen, declaró que ella misma no le gusta bañarse y que en un streamer estaba una semana sin haberse bañado? Y yo como... ¡Oh, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cómo le olería la axila! ¡Por favor, no estos hits tan temprano! ¡Madre! ¿Sabías que en un stream Lagura se bajó los pantalones para golpear su muslo totalmente sudado? ¿Sabías que la Matsuri ya hizo eso? Y además se quitó el top y empezó a apoyar la teta contra la mesa. Sabía y que la Cali se pedorrió en vivo y como vino al estudio de Radio Funa, hay una posibilidad de que lo haya hecho en el estudio también. ¡No, ¡ay, qué rico! Rico. Siempre vuelo del lugar donde se sentó, boludo. Mira, te voy a decir una sola cosa, man. Una sola cosa quiero que me prestes atención. ¡Kulcro, gracias por la suscripción! Dilo, gracias, Kulcro. Y al otro boludo que me dijo que me calle también. Gracias por la sub, pero cuando estemos hablando, me hizo. Podría caerte. Maldita sea, quiero cogerme a Gura, no puedo soportarlo más. Sí. Cada vez que veo a Gura tengo una erección masiva en la sala. He visto literalmente todos los potes de Rule 34 que hay de ella online. Y sus parodias porno, mis sueños no son nada más que sexo y en un video de canal de YouTube. Estoy cansado de despertarme cada mañana a los 6 con 6 charcos de semen en mi box, sabiendo que todos esos charcos debieron ser eyaculados desde su pequeño trasero. Quiero que ella tenga mis bebés, yo tengo ese y ese video de Pinkus. Mira, mi madre me iba metiendo una chimenea a la PC. La había pintado de azul y dice que se parezca a la suerte de Gura. Mamá no me ha dicho palabras en 10 horas y estoy preocupado de que se lleve mis Blu-ray de 4K de clip de Gura. Es posible que no vuelva a verla nunca más. Adiós, gracias, humano. Ese no era el disclaimer, pero lo acepto. Gracias, muerte de cine, por la suscripción. Lo digo porque igual me dañó el clima, así que hay que salvarlo. Era muerte 17, sí. La de esto, ¿vale? Había sido Gura, la VTuber esa, la que un chabón la simpió, la simpiaba mucho y terminó siendo como el primo o una cosa así, que la vio en una cita familiar y dijo, uy, esta es Gura, concha de mi madre. No sé si es el mismo caso, pero eso el mismo le pasó a Muna de la Holy Con el hermano. Con el hermano. Sí, concha de tu madre. Luna, Muna, son todo igual. Sí, Mune. Lo que sea. Oh, un saludo a la Mune, la queremos mucho a la Mune. Miren quién nos salió en el chat. Hola, Full Moon Howler, por favor. Buena, Full Moon. Sí, por favor. Les recuerdo ahora, gente, que Radio Funa se está upgradeando lentamente. Gracias por los 6 meses, Amerox. Te quiero. ¡6 meses! No me lo puedo creer. Tres meses más y nace el bebé. El Floppy ya está hinchadito, Hay que pensar en un nombre ya. Bueno, pero siempre gente, me cago con el GIF. Que es el no censurado. Ay, qué rico. La gente los está tirando. Tenemos los emotes de la Zen acá mismo. Si se suscriben, pueden poner el Mace Ogerrat y la Zen Ogerrat
juntos. Ay, como mi chipeo. Muchas gracias, Netaros, por la suscripción. Gracias, Netaros, te quiero mucho. Gracias, patita feliz. Ay, esas patitas están muy felices. ¿Son patatitas o son patas? Che, no quiero decir nada, pero el Meister no está como muy grande. Los ¿qué es pasa, como man? El Meister Sila, boludo, me da miedo. Es que lo llevaron a comer cuando estaba yendo la pura. Chupan un pico a todo, ¿no? Así lo a ver, vamos a hacer algunos arreglos de patch. Vamos a balancear algo. Bueno, Meister, mientras, otra. Otro dato que se la luz. Hay un chabón que en verdad le hizo un super chat diciéndole, por favor, decí mi nombre. Y el chabón agarró el audio y se lo puso como alarma de del auto cuando lo enciende. Y le hizo que le dijera algo así como, bienvenido a casa, Onichan. Y en verdad, es que la abuela te diga eso cada vez que estás en el auto, uff. Se me para la tula. ¡Gracias, Vapper! ¡Increíble! ¡Vapper se bueno, hermano. ¡Increíble! Por favor, Fluffy, baja al fideo que me está mareando. Me está cogiendo el cerebro. ¡Basta! ¡Basta! ¿Me vas a sacar ese GIF? Sí, ese mismo. Está muy grande, pero la verdad es que solo está muy cerca de la cámara. De hecho, no me acuerdo en dónde lo usé. Ah, yo lo usé en la entrevista de la Pierrot. Y te juro que yo lo veía y para mí iba muy rápido, lo ralenticé. Lo bajé como 35% venga, de la velocidad. Venga. ¿Quién contagió el ánimo de Anta? ¿Quién? Dime un Onichan al oído. Por 200 bits el Meister te dice Onichan al oído. 200 o 300, Meister. ¿Cómo que? 300. Por 300 bits el Meister te lo dice. Por 300. Sí, acá no fue. No, 300. El Meister lo haría por 1,000,000 bits. El Meister lo haría por 100. Horny, basta de platito de lo que se hace cuenta. ¿Solo uno? Yo nunca me quejo de ti, Jorni. Qué mentirosa que sos, pero qué mentirosa que sos, la puta madre. Una CMR del Meister. Debo agradecer que el día de hoy. El día de hoy estoy viendo muchos nombres nuevos, muchas personas que dicen primer día acá. Si usted es su primer día y no tiene pico idea de qué está pasando acá, no le puedo culpar, señor, porque la verdad aquí no pasa. Al principio el programa es como cuando llegáis a clase y están antes de empezar las clases tirándose mochilas en los cinco, reguetando los yogures, agarrándonos a chacazo, porque esta es la sección favorita de toda la gente que ve Radio Funa y estos monos curiosidosos. ¡La previa! ¡Por favor, que pase la previa! ¡Grande la previa! ¡Te amo, previa! Y te deseo, y te anhelo, y te stalkeo, y me enojo, no responden mis llamadas. Oye, la risa, esa foto de la previa, voy a censurar todas las cosas funables y te la voy a pasar, boludo, para que la actualices. Creo que ya es momento de tener otra previa, no sé. Gracias por ese sub de regalo, señor Acaritad. Mira, gente del chat. Podemos tener una nueva imagen de la previa, por favor. Sí. Podemos si llegar a los 5 likes. Sorteamos un ASMR erótico del Meister exclusivo para ti. Sí. Solo para vos. Gracias aguante por los 100 bits. Aguante el colo. Aguante el colo. Llama Matías Albo y dice: aguanta el colo. Jamás había visto una persona tan consecuente con su nick. Impresionante. Cumple con lo que promete el sujeto. Aguante el colo. Aguante el colo. Boludo, ¿sabes lo que habría que hacer? Habría que hacer tipo como. Un personaje que sea la previa, ¿viste esa gente que dibuja cosas? No sé, un hombre semáforo que es un semáforo. O al mismo Carlos que le hicieron a Estática Chan en su momento. Sí, bueno, sí, gran forma en pañal. O aún tengo esta que estar por ahí. Tiene que estar un previa Ternacun. ¿Puede ser una mujer con tremendas tetas? A ver, tiene que ser alguien que esté en pedo todo el tiempo. ¿Por qué no una, puede ser una mujer ebria, muy ebria? No, tiene que ser como la amiga ebria de Funako. Ah, sí, Funako. A ver, Funako es youtuber, no tiene amigas tampoco. Por un momento, la Maddy creo que puso el emote de la Zen y quedó la cara del Myers. Y quedó perfecto. A ver si consigue el center. Yo me imagino a Previa Chan. A Previa Chan me la imagino como una cagada chica ebria como Suika de Toho. Así que se acerca, te da la puerta y te dice: ¿Por qué te atiste? Gracias, Simon 17 también. Oye, bueno, te voy a presentar a Muerte 17, pero es el buen amigo Fede. ¿Cuántos bits para que el Quick se siente en mi cara? 1000, ¿verdad? No sé, para qué mierda quería un hueso en tu cara, pero bueno. ¿Quién no? Y si huele a culo, mejor. Tu esponja de calle sobre tu trasero. Oye, en todo caso, ahora que estamos sorteando muchas cosas, hace mero lo dijo del Meister, que el Quick se siente en tu cara. También estamos sorteando un nuevo capítulo del fanfic que la rompe en Medio Oriente, el Rosario del Amor.
¿Qué tal 10.000 bits entre todos? Y leemos uno. Entre todos. A ver. Por 2.000 bits. Les leemos un buen capítulo del Rosario. Bits, el mes se prostituiría por 500 bits. No, 500 bits, el mes se chupa el pico por 100 bits. Gracias, Vila, por la suscripción. Muchas gracias. Es que, man, hicieron mi versión femenina de la vampiro y se me quitó la azúcar. A ver, hasta la parte en la que te cogiste con una mano, ahí no, ¿eh? Ah, no, pero esa fue la mejor, boludo. Hay gente pero que le va. Kira. Sí, hay gente que le gusta Kira. Probé mi primera cerveza, lo siento mucho por eso. Sexo, sí. Cabros, terminé, estoy modo sexo. ¿Terminaste qué cosa? No quiero saber, gracias a lo poderoso Nebula, es poderoso y es Nebula. El modo sí. Sexo se vive esta noche. Estamos todos modo sexo. Perma modo sexo, gente. Perma, ¿qué están haciendo esta noche de viernes en la noche? Fluffy, hay algo que salió. Fluffy, salió de la estación. Algo. ¿Qué salió? ¿Qué pudo decir? ¿Qué puede ser? Lo estoy escuchando de acá. ¡Así ¿qué? Es! ¡Salió el tren del! ¡Ah! ¡Eso no! No. Cabros, a dos meses de darme un hijo. Saludos, caros culeados y jornes. Excepción a miembro masculino. Muchas gracias, señor. ¿Cómo tenés la guata ahora, boludo? Sí, la llamada de un quiero la chupada del hijo. ¡Bueno, Meister, tenés trabajo! ¡Tenés trabajo, buena, Meister! Arriba, abajo, 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 col, abajo. Abajo, arriba, abajo. Abajo siempre. Ahora sí, tenemos tren del hype que ya está en nivel 4, así que todos juntos. ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡No, machucar! Bueno, no, la previa la atajó, boludo. Increíble. Dale suplex. Gracias, Maddy, por 10 gracias, meses, boludo. Maddy. Esa pobre guagua Maddy. No quiere salir del vientre. Sí, sí. Pierro Tips ha cambiado, vuelvan al tema. Bueno, volvamos al tema. Bueno, el tema. No hay tema. El Mason te chupó el pico por 100 bits. Esto quiere escuchar la Pierro. Mira vos. Rico, okay. Qué envidia. ¿Quién fuera el Mason? ¿Quién fuera el pico? ¡El Fulmoon! ¡No! Muchísimas gracias, Fulmoon, por las suscripciones. ¡Y el poderoso Nebula también por los bits! Y al el poderoso Nebula que pagó 100 bits para decir que terminó la U. ¡Felicidades por su nuevo título! Pensamos que había terminado otra. ¡Felicidades! Cosa. Sí, yo pensé que había terminado la U. ¡Mucho! ¡Estaba asustando! ¡Grande el Moon, sí, gente! ¡Los lo quiero! ¡Lo hace el Moon! ¡Me llega a dar miedo! Estos son como muchas chupadas de pico del Mazer, boludo. ¡Pero podrían ser más! ¡Cada sub es una chupada del pico del Mazer! ¡Vamos! Si el beat tiene una super chupada de pico, ¡ja! Por 50 mil lo chupa él y su abuela. ¡Ay, qué rico! ¿Dónde me ¡ay, saliste puto como la abuela! Eso, manifiéstase lo que esquivaron la sub. La esquivaron como unos campeones, estoy orgulloso. Esquivo, los derechos. Solo me quieren porque soy muy barato y los restos son muy caros. Sí, la había sí, complicada. Sí, hay una inflación de chupas de pico, me da pena. Mira, voy a citar al Horny, weón. ¿Cómo voy a estar triste, hermano? Si al final, mira este negocio. Estás recibiendo un pico para chupar y plata. ¡Qué rico, weón! Sí, sí. Gracias, no, perro. Gracias. Pero te faltan 90 bits para chupar el pico, weón. Nétalos, un saludo y la mayor fuerza posible. Quiero fuerza palmarte con mi tesis. Te va a ir bien. Se va a ir bien. Ahora, todos, levanten la tula por el Nétaros. Ahora, fírmalos. Listo, vamos a probar Nétaros de nada. Tesis de qué, me gustaría saber tipo qué carrera está estudiando. A mí siempre me da mucha curiosidad. Gracias por 50 bits, señor Gabi Willy. Primera vez que habla y dona bits, lo amo. Fierro Temps, gracias por esos pinchitos. Bueno, no apoyo el maltrato animal. No sé quién es el animal, si vos o el Mason. Pero bueno. La ¿cómo debo tomarme eso? Pero eso se vos de la Zen. ¡Pe mamá! Saludos a mi polola Pierrot que está en el chat. Todas las abuelas donan. Ahora tendremos 276 espectadores. ¡Muchas abuelas! Che, sí, sí, ¡muchas abuelas! Me interesa saber, tipo, qué estudia la gente del chat. Porque, tipo, siempre de la nada aparece alguien que estudia, no sé, jeroglíficos egipcios, ¿viste? Bueno, sí, pidiera también. Aparecen cosas raras. Mira, mientras no sean profe, yo voy a estar orgulloso de ustedes. Sí, no sean profe, por favor, no sean profe de primaria. Me voy a asustar un poquito. Y si son youtubers y profe, todavía peor, ¿eh? No, ¿eh? Ojo. Sí, mala combinación esa. Civil informática. ¡Oh, cuánta paja, hermano!
¿Qué pasa? Diseño de videojuegos. Un saludo para Infira, que ahí está entrenando en clases de karate. Estudiante. Sí. Diseño industrial, Pedagogía no es como psicología de niños. Sí. Auditoría, magíster en matemática. Magíster en matemática, imagínate estudiar matemática. Vos te crees poco, ¿eh? El jebusiano se cree poco. Te sufre la animación, pero los resultados son lindos. Ojalá que hagas porno, como el Dives. ¿Vieron? El Dives es chileno, boludo. El Dives es chileno, sí. ¿Mecatrónica? ¿Quién es Mecatrónica? ¿Hace robots? Exportación de vinos. ¿Hay una carrera? Hermano, ¿me puedes construir una polola, por favor? Por favor, sí. Pedagogía de crear monstruos, ¿cierto? Civil electrónica, bioquímica, electrónica. Hay poco laburo de bioquímica. Sí. Ahí me dijo profe XD. A ver, atento a los pacos, ¿eh? Sí, atento, ¿eh? Los profes simulación genital oral avanzada. Pedagogía. Yo quiero trabajar esa wea, cállate. Sí. Hago clases de natación por videollamada, por favor, explique cómo funciona. ¿Hago clases de natación por qué? No me hagáis con esa mierda de nuevo, por favor. ¿Cómo chucha sin natación online? Incluso no se me ocurre, incluso si tenía una piscina en tu casa, ¿cómo voy a ir la pantalla, weón? La wea imbécil, continuado. Mira, el Pablo es que dice, yo estudio internet. Pedagogía en música. Sí, muy raro esto, ¿eh? Este estudió analista programador y tiene el título. Felicidades, Rey, es una verga. Yo lo voy a sacar en 3 años mal en la ingeniería. Nuestra linda Kipi es mona china. Un aplauso a nuestra querida VTuber de nuestra agencia Kipi Streams, de los streams de Kipi Streams. La queremos mucho, esa señora. Que yo vino acá a moderar. Por su vida. Es que me quedo que Kipi hace streams. Y es que me cuenta en Twitch. Sí, obviamente. ¿Cuántos juegos está en YouTube? ¿Es Kipi YouTube? ¡Qué fácil! Ahora, ¿qué? Moon, ¿de qué trabajas? Y de Sinarco. Siguiente, Carlos. Es que hablando de estudio de VTubers, hoy día cuando levanté en la mañana, lo primero que vi fue un meme, porque obviamente como toda persona pensante le vi algo que vi el celular. Narco, y me salió un video culiado de un weón que tenía una torta en la cara así manchado completo y estaba llamando a su mamá porque alguien le había donado $5,000 en vivo en el stream. Y le dice, mamá, mira, me acaban de ganar $5,000, está orgullosa de que haya abandonado la universidad. Y nada más le dice, no me importa, y le cuelga. Pero bueno, $5,000 son $5,000. Sí, pero el trasfondo está en eso, de que si hubiese ganado $5,000, bacán. Pero el bueno, abandonó la universidad por esos $5,000, pues, weón. A ver, pero hay muchos streamers que abandonan la universidad, tipo influencers, que ni siquiera terminan la secundaria. Sí, pero... A ver, hay mucha gente exitosa, como, no sé, el Steve Jobs, es el que hizo el opening de Digimon. También el que dijo, si tú lo deseas, puedes volar. Ese. De hecho, él dio un discurso muy bueno en una universidad, no sé, que siempre lo citan. Pero es chistoso porque el discurso parte diciendo, esto es incómodo, porque yo no terminé la universidad. Sí, bueno, que vengo acá a decir los secretos del éxito, sin haber ido a la universidad. Que básicamente sé tú mismo, y eso nunca es cierto, así que no la pesquen. No sirven en... Ni para la vida, boludo, así que... Sí, le rompió el micrófono. Antes de que te chupara el Vortex asesino, tenía una buena idea. ¡Conchito! ¿Qué es eso? El Kaiko... El Kaiko... Que no sé quién sos, pero otra. Y le dio el Chacal, boludo. Le sacó el Chacal. Gracias, boludo, personalcito. Que haga acto de presencia el Kaiko. ¿Dónde está ese conche sumare? Lo quiero. Quiero nunca que hable. Viste nada, viene, regala 20 subs, se reduce la hora, se va. Sí, se va. Kaiko se llama, ¿no? Kaiko, ¿dónde está? Corazoncito, no, por favor, que diga algo. Sí, lo quiero ver, lo voy a estar stalkeando en el chat hasta que diga algo. Muchas gracias por ese sub. Les recordamos que el hermoso dinero que nos dan ustedes sirve para que no nos muramos de hambre porque vivimos en países de mierda. Véase Chile, Argentina. Acá hace un huevo de calor. En Chile siempre hace calor. Acá estamos manejados por gente de mierda. En Chile siempre está manejado por gente de mierda. Así que muchas gracias. Ahí dijo aló. Te quiero mucho, Kaiko. Ojalá. Alex, el campo verte. Tampoco terminó de carrera. Alex. No. Felipe tampoco. Felipe nunca hizo. Es el destino en 9 más de la previa eterna. Pero no se vale, el Alex el Campo tiene el todo el template para ser un youtuber español exitoso. Es gordo, tiene barba, usa anteojos. Es gordo, no déjalo ir, no es gordo. Sí, es gordo, punto. ¿Cómo iba? Sí, si me dan dinero le voy a comprar un peluche de Umbreon a la Kipi fuera de meme. Así que después lo van a ver en Twitter. De hecho, la remera de Radio Funa que tiene la Kipi salió de la farca de Radio Funa. Así que gracias, chicos. Te digamos que sí.
Es más gracioso, sí. Mira, me encanta él. Dijo dos cosas. Oli, no hay de qué. El chabón acaba de dar los $20. ¿Cuántos son las subs en Latinoamérica? $2 cada uno, ¿no? 2.500 pesos chilenos. Y eso en dólares no sé cuánto es. Tiró para... Déjame saber cuántos pesos argentinos. Oh, 20 mira por lo 200. Que me hizo el Kimon. No hizo... 4.000 pesos. One Piece. A ver, ¿entendés? Es eterna porque One Piece es eterna. Es eterna. Tiene sentido. Tiene muchísimo, muchísimo sentido. Pero la previa no me hace querer terminar, me hace querer ser pasado. Me gustaría una nueva versión donde la cara del Merry sea la cara de Kippy y podemos decir que la Kippy es el pico del Fluffy. Como debiera ser, po. Como siempre debió ser. Así que, por favor, si me hacen esa versión, los amaría mucho. Muchas gracias, Kibo. Estoy 90% seguro que ese Basket Chat existía, solo le pusieron los premios. Le puso el font del Doom y el logo. 100% seguro que es lo mismo, pero no, el logo, hijos de puta, que estoy seguro que está piñado en PNG. No me lo pongas así. No me lo pongas así, hijo de puta. No, está en PNG. Está en PNG, chabón. Son unos hijos de puta. Todos ustedes son unos hijos de puta. Usó 13 Fornici, es muy gracioso porque tengo nariz grande. XD. A ver, pude haber sido Chopper. Así que me gusta más haber sido uso. Qué buena idea, editando. Es que no se dan cuenta que el Fluffy tiene bigote. Es una de las cosas de las que paso por alto. ¿Espera qué? ¿En serio? ¿Se parece a Hideo Kojima por algo? Sí, por la barba. Horny, andamos pidiendo el logo y nadie nos lo pasa. Estoy seguro que si van a afanarse está piñado. Y si voy a afanear y está piñado, los cago a piñas. Por favor, siempre lean los mensajes piñados en todos los canales. Que sí, no, está piñado. Menos. No. Está piñado el primero y el second season que nunca usamos. Voy a poner el segundo y lo voy a piñar en fanart. Pero el second season es este. No, el second season que nos hizo Muna. El morado que nunca usamos, no sé ni de dónde salió porque lo hizo Muna un día al pedo. Bueno, ese. Tengo una carpeta que se llama Render Sigiladas. Sí, al a que pedo. No adivinan qué tengo ahí. Eso porque se lo pedimos. Ahí. Sí, es que ni siquiera se lo pedimos nosotros. Dice, fue literalmente. Marte, en 5 días se cumple un año que veo Radio Funa. ¿Debería sentirme feliz o no? Amigo, usted no puede sentirse feliz. No. Eso nunca. No es un logro, es una maldición. Se tiene que arrepentir de lo que dijo. Se tiene que arrepentir, boludo. Hay que ver ese video. No puede decir esa cosa. Qué huevo fue. Bonito. Listo, muchas gracias, chicos. Porque Luffy no es el dueño. Soy el dueño cuando les conviene a los demás. Es así de simple. Sí, siempre. Esa es la gracia del negocio. Cuando hay que hacer cosas serias, ay, es que tú eres el dueño, tú tenés que hacer estas cosas, tú tenés que sacar los cadáveres del patio, pero cuando hay que disfrutar, no, yo soy el dueño, se pelean todos. Sí, chúpame el pico a mí. A ver, men, lo siento, haber estudiado. No hay más que decir. Te voy a checar más. ¿Dónde está el Mario 3? Yo les voy a decir, yo iba a streamear Mario 3, pero a alguien se le ocurrió no tener internet durante toda una semana. Y no le pude pedir la clave de transmisión. Así que, culpa del Fluffy, sí. Muy seguro que eso es cualquier cosa. Te lo estás sacando ahora. Yo iba a streamear el domingo que el Fluffy perdió la luz. Yo dije, voy a streamear, voy a esperar a que venga el Fluffy. Y ahí me quedé. ¿Y por qué voy a esperar a que venga yo? Porque vos tenés la clave de transmisión. Quería streamear en el canal de Radio Funa. Podía streamearlo en tu canal. Había uno para porque hacer. Porque él tiene canal. Esto. Yo perdí el canal por esto. Sí, ni a pedo, boludo, me ganas una creo mierda. Creo que de cerrado. Repente me gané el derecho de streamear Junipop un día random acá y nadie puede decir nada. Hasta que Twitch diga, no. Palatita no puede. No, Kojima no opina. Che, para los que preguntan por el Infiria está llegando el laburo, llega más tarde, de hecho está llegando recién ahora. Estaría llegando ahora, lo que estaba haciendo era eso, lo que era en pantalla. Sí, en el que aparece está haciendo eso lo que me falta. Así que va a aparecer cuando tenga que aparecer, quizás no viene porque está muy cansado. Eso. Sí, también es una posibilidad. Puede pasar. Ahí. Tengan en cuenta que el Infiria trabaja de lunes a viernes y trabaja hasta muy tarde. De así todas las personas acá, el Infiria debe ser el más decente. Sí, y eso sí. Es muy mal por decir, pero bueno. Es un adulto. Es ¡grande el Rivesh! ¡Grande, Nico, por la suscripción! ¡Muchas gracias, weón! Con Prime encima. ¡Ulala! ¡Eso es! Infinia, boludo. ¿Qué se habla? ¡Sí lo es! La invoqué. ¡Ay, te cambiaste de ropa! ¡Sí, sí boludo, finalmente! Gente, podemos tener un aplauso porque por fin pudimos quitarnos los trajes. ¡Más grande, Fluffy! Listo.
Fue más de ese de lo que parecía. ¡Wow! ¡Oh, muchas gracias, Kaiko. ¡5! Puede canjear su chupate el pico del Mazer. Ahí está la caja, ahí en la, a, la, a la esquina, sí, derecha. Sí, sí, boludo. No, no, mira, prefería hacerle un force divorce a alguien en el MUDE. El que más te guste. Boludo, vino, dio 10 sub. Dio 500 bits, se va. Un chat. No profundizó nada. Verdadero chat. Vino, no, no. La plata se fue. Un chat. Ojalá todos sean así. Ay, ojalá alguien regalara 10 suscripciones más. Estoy tan triste, boludo. Me encantaría que alguien lo hiciera. Agárrame que quiebro, agárrame que quiebro, boludo. Venga, pa' acá, venga. Yo le doy teta, yo le doy teta. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se te rompe el micrófono? No, ¿cómo? No sé cómo algo. Pero como estaba diciendo, no, en fin, te tengo que interrumpir hasta una hora después. Dale, dale, dale. Tú solamente dale, te sigue hablando, dale. ¿Hiciste eso, Fluffy? Yo me acordé de la escena de Padre de Familia donde estuvo. Donde Peter le da, digo, montar a tu... ¡Ay, no! ¡Qué turbio! También está esa escena en Smiling Friends, que por cierto, con el Quick vimos toda la serie al final, ahora que salió. Lo tendré que ver. Es maldita sea. Yo me acuerdo, considerando sacarla en español, familia... y la vemos todos de nuevo, en este Discord. ¡En nuestro Discord! Que ¡menos no! Bueno, yo no estaba... Está aquí. El cuánto se llama. No, ese no, ah, no, sí, sí, porque... A Peter no, le saca el lecho, pues, weón. ¿Qué? Que a Peter Griffin le sacan leche en Padre Familia, pues weón. Te vas a hacer clip, pero creo clip. Que de los pezones, sí, weón. Gente, podemos tener un boost extra para poder tener el link personalizado. Ahí lo perdimos de nuevo, boludo. Sí, lo volvimos a perder. ¿Qué hace 3 días? No sé, creo que simplemente le caes mal a la gente. Sí, teníamos el link. I used to rule. Bueno, boludo, el tema este dijo Friday Night y pensé que era Friday Night Funky. Sí, sería, ay, sería muy loco. Que la cabeza, coño. Ah, sí, por el Friday Night baile de la noche. Ah, es de Friday Night Funky. ¿Posta? Sí, de hecho, era de los primeros que bailó. De persona, está recagado. Parecía un tema de Persona 4. Bueno, Siri, ahora sí, di las últimas palabras de la previa, por favor. Sí. Ah. Esa fue la previa, muchas gracias. Wow. Cada día más VTubers en Liguria, boludo. Ay, en sus directos se pone. A ver, técnicamente puede ser un PNGTuber. En sus directos. Se pone un avatar y se mueve cuando habla listo. Yo soy en PN. PNTuber. Buenas, dos subs. Bernard Jihad. Jihad. Ya, mira, alguien está pidiendo la previa de vuelta por la previa de vuelta, weón. Ven, habrá que volver. ¿Cómo, qué bueno, qué bueno. La traba. No, 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 ya tuvieron su pixel de previa. Ahora sean buenos niños y cómanse la pauta que es VTuber, concha tu madre. ¡Ay, sí, qué bien! Encima hay que hablar de la Holoen, qué bien. ¡Qué rico! A ver, son las Holoen. No, finalmente no tenemos invitado. Acá ambulento, pero pasamos de Guatemala a Guate, no tan mala. Pero me dice. ¿Tener una Holoen te invitado, weón? ¿Qué? ¿Qué tal? Pero, a ver, ya tuvimos a la Cali, ¿por qué necesitamos otra más? Sí, ver, más minas. Más Holoen. Yo quiero a una Crony por el hecho de que la Crony tiene senda voz, así que. Yo quiero una hueá. La campula. Pregunta, o sea, ¿yo soy la única persona que le gusta la Jaco? No, es interesante. Ahora más porque tiene el chiste de que no sabe pronunciar bien las palabras en inglés. No, no, la parte de la casilla me gustó, fue muy la lindo. Casilla. La casilla. Y la que decía tomato en vez de tomato. Ay, ¿a quién no le pasó acá, boludo? Pura contratación. El mismo conche su madre. Pero sí, la Jaco está. Aguante la Jaco, boludo. A ver, yo creo que soy el único hijo de puta que de acá que le gusta la Iris, así que. ¿Quién es eso? ¡Ah, sí! ¡Esa! ¡Literalmente! ¿Quién es esa? La que canta pero no canta.
Yo también te quiero, Annie. Les recordamos que Annie es nuestra habitual. Ahí nuestra. Está la Annie. Si ustedes van a su Twitter, que si no lo conocen deberían seguirla, está explícito de que a partir de ahora somos un managers. De hecho, pero el contexto que lo dice puede sonar muy mal, pero sí, me gusta que me digan Daddy. Sí, sí, a mí también. Así que cualquier VTuber que quiera hacer collab con ella, habla con nosotros primero y la examinamos. Ahora mismo. La examinamos todo el cuerpo y ahí decidimos si vale la pena. ¡No! ¡Este es un guiazo! Esperen, les mandé literalmente que dice Radio Funa. Quería que vayan al Twitter de ella. No dice, ahí dice Radio Duna. No, no, pero también te tienes que mandar ese Twitter para que vayan a nuestro, pues. ¡Sí! Para. ¡No! ¡No pongan el del club! ¡Yo no voy a hacer, weón! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Infidia, puta que te parió. Basta, basta, Infidia. Ahí está el Twitter de la Ani para. ¿Sabes qué? Ni me voy a molestar. Ni me voy a molestar en hacerle publicidad a la Ani. Gracias, Infidia. Gracias por cagarla. Mirá a la Ani a los ojos, mírala con el culo y pedile perdón. Pedile perdón a la Ani por cagarle el momento. ¡Anda! Perdón, Ani, perdón. Discúlpame. Me arrepiento mucho. De cuánto se llama de hacer un chiste de mal gusto. Es un programa de chiste. Puedes creer. Y ahora todos los no sabía el contexto en el que estaba. Mis acciones fueron mal interpretadas. Dios, tuvo gente que nunca comentó a poner la B. Gracias, cabrón. Los odio a todos y cada uno de la gente que hay en el chat acompañando a la Infidia con su chiste de mierda. Su chiste de mierda. Yo más a ese conche su madre que le dice V a la B corta. ¿Qué? La concha de su madre. Pero si se dice V, pero ¿cómo si le dicen corta, weón? V con B corta, maldita sea. ¿Qué nueva con B larga? La RAE, concha tu. A ver, ¿cómo se dice V? ¡Ah! Uber. No, si no, esa es la A. Tío, tome la Nimo XD, pero no es la Nimo XD. ¿Por qué no le danzo? El punto es que la agencia ya es una realidad, ya somos los managers oficiales de Nimo. Y las hashtag Radio Funa Girls. Ya están haciendo sus collabs oficiales también. Sí. Hicieron una la Kitty con la Pilla, hicieron muchos pesos y no jugaron a nada. Y sé que realmente es lo mismo que le diríamos que hicieran, así que estuvo bien. Sí, 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 literalmente. No, mentira, yo fui, me prometieron Stardew Valley, me quedé 40 minutos ahí y no vi ninguna puta pero granja. Me tuve que ir enojado con la pila parada, boludo. Así que está bien, está perfecto, así me gusta. Bien, bien, bien chiquilla. En su defensa me contaron que era porque no se podían conectar en. Tipo, las Kitty no se podía conectar al cerro de la Pilla y viceversa. Sí, ya sé, Jorge, me lo dijeron, pero era difícil ver ese directo con una sola mano, boludo. Ah, menos mal vos tenías zona libre, boludo. Yo sola dos. Está bueno, mano cambiada. Para repetir, se me siento solo, weón. La Nimo está por allá, no me está agarrando. Se enojó la Nimo. Pero sí, es que le tiene miedo a Fideo, pero si la llamáis, puede venir. A ver. Nimo. Así yo me voy, boludo. Yo me alejo más y me decís eso, boludo. Habla. Le da miedo, tiene miedo. Tienes que llamarla bien, mierda. Déjame hacer el llamado para el aumento de VTuber. Y me le ocurrió dos ideas, weón. Traer una garaca, weón, para que los baile, weón. Mira, mira, le gusta, la zorra, la raja. Le encanta. Las manos pasadas, mierda, pasadas, chucha, weón. Y tomar, y tomar, y tomar, y tomar. Hasta que la weá no de más, conche tu madre. Quiero saber el contexto de ese audio y el de Osorno. Necesito los dos. Contexto los dos. Mira, en los dos el mismo contexto. Al abuelo se le ocurrió una idea. Sí. Se le ocurrió una idea. Traer unas maracas, en primer lugar. Ya, ¿qué más? Está reaccionando. Bueno, para que pasarle las manos entre el poto y la zorra. Ya, ¿y qué nos ponemos a hacer? ¿Y qué pasa a mierda? ¿Pasa a chucha? Y tomar. Y streamear. Hasta que nos da weá, no de más. Conchete. Felicidades. Ahora te tiene, te tiene cariño. Ahora te tiene miedo. Bravo. Le das tu responsabilidad, tenés que darle bits una vez a la semana, si no te va a empezar a huellar.
Sí, ah, sí. No, corre esta weá de acá, weón. Darle. Si de la nada la Nimu te dice Nache, 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 es porque tiene que jugar a Modas. Le pasa en Argentina, Nache, en Alemania. Tres veces al día, hacerla ver memes. ¿Tengo que ser el sus a veces? Sí, eso eres el sus. Hoy ya tiene que ser el sus. Hoy ya tiene que ser el sus. Cuando iría el doctor, tenés que ser sus. Eso es lo que le gusta a ella. Ah, ya, yo tengo que ser sus. Ya. Oye, no tenemos que hacer una weá. Sí, tenemos que hacer una weá. Ah, sí, sí, estoy de acuerdo con la Bonion. Era Bonion. Por supuesto que el combo en la guata. Ay, sí, que no le gusta eso, boludo. No me tomé las pastillas, ¿verdad? Las del Mazer se están acabando, boludo. Tiene que comprar más. Hay que comprar más a la farmacia. No, lamentablemente el doctor ya no le va a recetar más. Vamos a tener que traficar, weón. A ver, gente, ojo. Gentai según su signo. Ahora, Infiria, ¿cuál es tu signo? Libra. Libra. Libra le tocó orgía. Cochinote. Espera, yo también soy Libra. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia los dos, al toque! Si nos damos un beso para romper la tensión. Fluffy, ¿qué signo sos? Pero bueno. Ustedes... ¿Sabes que voy a tomar agua? No te la chucha, güey. Bueno, Ofiuco no está, así que te jodés. Mazer, ¿qué sos? ¿Vos eras Virgo? No, para no eras Virgo. ¿Vos eras Tauro o Géminis? Uno de los dos. Siendo con dos, me hace cholo. No, yo tengo cáncer. ¿Cuál sos? ¿Mazer? Aries, soy una cabrita. Ah, ni uno de los dos. Bueno, te tocó Arem, que es como lo mismo que Gia. No, es lo mismo. No, Arem significa que tienes para elegir, puede ser más, tienes más libertad de elección y todas te involucran a ti. Una orgía, vos podés ir y puedes terminar siendo penetrado contra tu voluntad. Sí, básicamente todos con todos al mismo tiempo. Tú te sumaste a una piscina de cuerpo, básicamente. Todos copulando así, haciendo sonidos raros. Así. Siempre hizo mano, feo. El heterosexual en orgías. Sí, literalidad. Técnicamente es un Battle Royale. Sí. El que termina al último se come la galleta. El Battle Royale del pico. Al que le da sida dice winen winen chicken dinner. Ay, eso. Eso pasa mucho en las orgías furry, boludo. Hay veces que se meten chabones con enfermedades venéreas y contagian a como 15 furries. No, mierda. Y muy turbio. Es un bien a la humanidad, pero bueno. Sí, sí, pero ¿a qué costo? Bueno, hablando de esa weá psicológicamente, es importante eso porque esos weones lo hacen para no sentirse solos, po, weón. Ya, y vos me dices, wey, ¿por qué? No sé, po, weón. No, pero te decía, boludo. Imagínate tú ser un esqueleto sidoso. Pero ya lo es, bueno. Gracias, Mr. E, por la suscripción. Gracias, Mr. E, te quiero. Mira, tengo un esquelético sidoso. Vos para no esqueleto, así que voy a empezar en quick. A otro esqueleto para que tenga sida. Y así no eres el único. Son muy raros, en fin. Quick, vos que sos un esqueleto, ¿qué pasaría si tuviera sida? Puta, me muero, ¿qué me va a pasar? Pues ya está muerto, boludo. Yo te diría, no podría culiar, pero eso ya ocurre, así que como que no cambiaría mucho más que eso. Podrías decir que haces un buen cosplay del Freddy Mercurio. Luminoso, que brilla en la oscuridad como Sam. Gracias, Rocagos. Rocagos, por la suscripción, muchas gracias. ¿Cómo andas su noche? Como el pico, pues, tío, estamos haciendo Radio Funa. No, ahora anda bien porque llegó el Rocagos. Es una buena noche. Culear. Están a punto de matar. Todas las noches cuando entro al Quick Match de Skullgirls. Dice la única persona que juega Skullgirls. Yo soy Leo y me tocó Futanari. Te culeo. ¡Wow! ¡Buena! ¡Está guay! ¡Salió el premio doble! Creo que lo único bueno de Futanari es Futau. No voy a hacer ningún comentario. Gracias, Kimon, por hacer la versión mejorada de la previa eterna. Y está mejorada. ¡Hurra! Ahora sí tengo la Kaipin del pico. ¡Vamos! La Kaipin del pico, como él. ¡Oh, está buenísima! Tiene que ser. Oficialmente tenemos nueva previa eterna. ¡Ay, Mazer! ¡Qué buena Honker Badon! ¡Qué buena Samonga! ¡Honka Badon! ¡Qué buena Samonga! Bueno, como la gente quiere saber qué gente hay según su signo, voy a decir todos. Aquí, así que atención. Aries es Arem. Tauro es incesto, Géminis es el mejor, le tocó Lolis. Cáncer es Gore, obviamente. Leo es Futanari. Virgo es enfermeras.
Libra es orgía. Escorpio es violación. ¿A quién se lo ocurrió poner esto? No puede ser beso. A ver, degenerado culiao, vaya a pedir handholding ahora, weón. Gracias de ti. Sí, no sé. Sagitario es tetonas. Capricornio es Lumicristal, digo yo, tacón. Acuario es mates. Y Piscis es colegialas. Disfruten. Hacen lo que quieren, para la información. Pará, pará, porque Loli... que buscar entonces un hentai gordo, güey. Colegiala es una chica o A, que va a la escuela o B, que tiene un traje colegiala. No necesariamente es una piba con aspecto de menor. A ver, ¿viste la típica Yotaro? Cuenta como Yotaro, como Yota porque tiene 17 años en parte 3. Y porque se llama Yotaro. Y pues ya, Yotaro. Pero ese weón no tiene aspecto de weón. Exacto. Gracias, Chmulnay, por la zombies. ¡Es el mínimo, boludo! Nos pide humildemente que mandemos chupar 3 hectáreas de tula a su amigo Julián por su cumpleaños. Julián, te mando a chupar 3 hectáreas de tula. No sabía que las tulas servían en hectáreas, weón. Estoy desactualizado. Increíble. Sí. A mí no me alcanza. Julián, chupate una pija, hijo de mil puta. Me caes como el orto, la concha bien de tu madre. Ojalá que Boric te pudra el país. Puto. Eso. ¿Cómo sabéis que es chileno? Porque dijo tula. Dijo tula. Ah, weón, vale. Se llama Julián, weón, debe dirigir pasapalabras ese culiao. No se llama Milei. Julián, un saludo. Julián, chupa el pico, feliz cumpleaños. Ojalá te regalen mucho pico para que voy a chupar. Mucha tula, sí. Pero te dijiste tula. Empieza. No, no. Ay, no. Julián, chupa el cumpleaños, feliz pico. Aguante Team Géminis. No, ¿Qué tienen los Géminis? Bueno, ¿alguien más está cumpliendo cumpleaños? No me acuerdo que tenía los Géminis. Espero que no sea violación. Pero bueno. Y dice, no estoy feliz. No estoy feliz. Póngase feliz. Sí, boludo, póngase feliz. ¿A quién le pegamos? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está triste? ¿A quién le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? Déjame hablar. Son pingüinos. Como en la guata a alguien. que la nena Loli te diga eso. ¿Quiere que le dé un copo en la guata? Hoy hablando de hentai. ¿Qué crejo que eso? Alguien iba a hablar de hentai esta noche, pero ¿quién? Pero no sé. Yo tenía una recomendación de hentai que encontré. Bueno, es como esa imagen de H cuando sale en pelota al lado con un Pikachu viendo tele. Pero yo venía a pajearme y encontré una historia muy buena, weón. ¿Viste un Pikachu viendo tele pajeándose? Sí, digo no. Digo sí. Bien. Pero no es la razón por la cual quiero contar esta historia, sino que es mi reacción nomás. Bueno, adelante, tan amable de colocar la imagen que... con la suscripción, espérate que quería poner la imagen. Y la Kipi me mandó un video donde estaba besando la pía y me está sacando pica en vivo. A ver, a mí me hizo la pía lo mismo con la pierro. Veo un patrón de la pía ahí. La pía, la verdadera pía. Espera, ¿con patrón a qué te refieres? ¿A algo que se repite o al dueño? Porque es campesina, pues, puede tener un patrón. ¡Patroncito! Ojalá sea el patrón. ¡Puede tener un patroncito! ¡Patroncito! ¡Que sujeto! ¡Ya cagaste, gallo! ¡Te va a meter esta guay en el poto! Hablando de la pía, sí, porque ahora hablamos de la pía. ¿Se dan cuenta que su gallo canta a las 8 de la noche? La pía en verdad es un absoluto mad lad que se levanta a esta hora. A las 8, también a las 9, a las 10 y básicamente todo el día. Lo que pasa es que este gallo está calibrado en VTuber, ¿eh? Despertar de noche, acostarse de día. Sí, sí. Está entrenado. Lo entrenaron para... Sí, sí. ¿Cómo te pones la hora a un gallo, weón? Te tenés que introducir el dedo en el ano para apretar el botón. Idealmente no querés meterle nada a un gallo. Ah, porque tiene una cloaca, ¿no? Tipo, cagan, mean todo ahí juntos. Correcto. La wea turbia. Ah, bueno, que no sé, que la pía hable de eso, ella sabe esas cosas raras. Sí, que bueno, una hacer? PPT de computar. A ver, por qué me cumplan. Javi, un saludo, puto. Quick. No me. Dígame. No me pagaron. ¿Dónde está la imagen esculia? Ahí. Entonces la dejé en @admin. Acá está. Está en orden, para que esté tranquilo. Justo después del porno de cura. Ya, justo después de ese porno y después del gato que hice cringe. Exactamente. Sí. Encima, en el medio de un sándwich. Sí.
Tenemos 10 canales y todos los llenan de porno, weón. Estoy orgulloso. La otra vez es memes porno y otras cosas. ¿Hubo porno? Siempre hay meme, faltaba porno y hay un montón de otras cosas. Oh, que bueno, la regla no va a poder. Vamos a poner uno. Solo uno. Uno. Y por metro más. Una unidad. Uno. Uno. Pollo. Y después viene el cuñado. Cocodrilo. Pollo. Jovencito, explica su meme, ¿qué es esto? Oh, esta weá. Esta weá fue cuando ocupáis tu corneta como un detector de metales, pero para encontrar hentai, digamos, de aquellos. Simplemente apareció el título en mi día a día, en mi escritorio, y dije, vaya, vaya, esto es un título digno de un hentai bastante decente. Y dije, ya, bueno, esta weá debe ser un hentai piola, quizás, ¿cuántos? 10 episodios, una weá así. Y tenía más de 100, concha tu madre. ¿Cómo? Tiene 100 ¿cómo, episodios. ¿Cómo esta weá puede tener tantos episodios si solamente es la culiación? Oh, hermano, ahí, qué equivocado estaba. Esta mierda, just masturbate in the bathroom, I can see the number of times of people orgasm. Bueno, el título culiado es autoexplicativo, no, pues no ocupáis tantas palabras. El protagonista de esta historia es un weón bastante de mierda. Primero, por favor, pase la siguiente imagen del culiado con la cara de una persona que está sufriendo por obviamente ser el protagonista de un hentai. Mira, qué rinda, weón. Si el título está acá, este es el título, googleen el título, no es tan difícil, acá está el título, este es el título. Es el título, that's the name, ese es el nombre, así se llama, ese es el hentai. Holy fucking shit. Yo soy un pibe común y corriente que no sabe inglés. ¿Qué dice el título? Mira, en español es, te caes de pajea en el baño, puedo ver la cantidad de veces que las personas tienen un orgasmo. Vaya poder culiado que tiene. Esta weá pasó a ser un simple hentai, una especie de shonen hentai con harem. No sé cómo puedes definir esa mierda, pero es eso, hermano. Porque shonen hentai con harem. Este bastardo culiado se llama Homare, como Homura. ¡Ay, muchas gracias por la suscripción! ¡Wow, wow! Y el rubio ya no tan pobre, ya no tan pobre porque tiene su... ¿Se puede manifestar el caballero, por favor? Sí, sí, por favor, que el Scarlight diga algo. Mientras el Quick va a hablar del mejor juego de cualquier cosa, subir. Aunque sea un chupón infiria, aunque sea eso. Sí, sobre todo un chupón infiria. Bueno, ¿y qué le pasó a este individuo que puede más? Gracias por la sub. Gracias. 54 por la suscripción. Este bastardo culiado que podéis ver la expresión de su cara, parece que la pasa bastante mal, como podéis ver. El weón empieza la historia conociendo, creo que a la diosa de la fertilidad, no sé, a quien chucha que la quería ayudar para poder conseguir pareja, porque el pobre culiado vil perdedor como cualquiera de nosotros. ¡Mira más como yo! ¿Quién lo diría? Este sapo culiado recibió un don, no supo cuál era en un principio, pero a medida que avanzaba los días, podía ver, por ejemplo, que fue su primer caso, vio a la presidenta de curso, que salía al baño y un contador en su cabeza aumentaba cada vez que salía. Luego, digamos que la trama avanza y se da cuenta de que lo que él podía ver, como dice el título, podía ver la cantidad de orgasmos que una persona ha tenido en su vida. En su vida. Ese dato es, si yo me muero, ojalá que un día pueda hablar con Dios y ver las stats de mi vida. Y uno de los stats que quiero ver es cuántos orgasmos tuve la vida, junto con cuántos galeones me... Cero. Estás a punto de decir cuántas veces me pajé. Sí, también. ¿Qué es el punto? ¿Es distinto? No es lo mismo, no. Con el poder de saber cuántas veces una persona culió. Este güey puede contar los orgasmos de una persona solo con verla. Y la cosa es que, por ejemplo, rompe los estereotipos de, por ejemplo, ver a una compañera que tenía la estética de una gal, de esas que son como bronceadas, rubias, que son buenas para la corneta, supuestamente, y que se venden como tal, pero el número no tenía más de 2 dígitos. O sea, era puro psico nomás, porque hablaba pura mierda. Y la weá es que uno llega con la gana de ver unos buenos dibujos, unas buenas monas chinas así, ¡tetona, culona, weón, caliente! Y te quedáis por la trama, porque para mi sorpresa, esta weá... tiene trama, conchetumare, y cada puto episodio la trama se pone más brígida, más enredada y más directo a la tula. Pero bueno, queréis pajearte porque queréis ver la historia. Weón, por favor, siguiente imagen, por la concha de su madre. ¿Y qué viene la imagen? Uno pensaría, el poder simplemente se detiene cuando puede ver nomás los orgasmos o la cantidad de orgasmos que tiene la persona. Pero no, hay otros factores. Sale como un globito de texto, así como que ve a la persona con un globito arriba y que sale con la cantidad de orgasmos, pero hay alguna que cambia el color. Va cambiando según cierto acontecimiento que la diosa que le da este poder no le dice. Le dice como, descúbrelo tú mismo, pedazo de masturbador crónico.
Y este weón ocupa obviamente su poder para poder otorgar best fucking sex ever. Porque obviamente sus encuentros sexuales, por ejemplo, el primero fue con la misma, al descubrir que la presidenta de su curso es una adicta al sexo, aprovechó esa weá para poder justamente ofrecerse, digamos, ofrecer su servicio y ocupar su poder para hacerla llegar a un buen orgasmo. Y ahí descubrió que algunas weas cambian de color. Hombre de mente. Hombre de mente, realmente un hombre loco en esa wea. Por favor, la siguiente imagen. Ahora, imagínate, es el contexto, primer episodio, listo, a la presidenta curso, se convierte en su sex friend, toda la wea, pero la siguiente imagen es Man. Ya sabéis para dónde va esta wea. Oh, man. Porque sinceramente fue el inicio. La presidenta curso es la que está con el chalequito rosa al frente, ya, para que se hagan una idea. 1933. ¡Están volando las quintillizas! Fíjate que tienen colores. Wow, hay unas que tienen como un... Todas tienen un color de como de arcoíris. Hay una wea que está como el que la que tiene 46, tiene como una especie de borrón y cosas. 1900, bueno, me he olvidado la cantidad de veces que se pajeaba esa mujer. Pero es que era de palollo, weón. Contraste 19, 28, 46, 1933. Ya, quiero decirte algo. Antes de ese cuadro, la que tenía 19, la que tenía 19 tenía un contador de 2 o 3 nomás con cuea. Ella decía como, no, si soy experta en la culiación. Y llega este weón y dice, ¿en serio? A ver, pu. A ver. Y ella, para no perder su imagen, como que le sigue la corriente. Y este weón, obviamente, como es un manga hentai, los derechos humanos y la ley no funcionan. Así que simplemente una guay llevó a la otra y terminaron culeando. La cosa es que, como podrán notar, tiene un color como de arcoíris. Y según la trama de esta wea, es que cuando tiene un color de arcoíris, no solamente demuestra el número de orgasmo, sino que demuestra atracción emocional real. Es decir, el weón forja un harem a pura base de puros pichulazos. Qué buena historia, conche tu madre. Qué buena historia. Y sé que lo mejor que tiene este manga culiado es que se la arregla para tener una trama congruente, para tener una trama que realmente tiene sentido y te justifica imágenes como esta. Que esta no te la mandé, deja buscarla enseguida. No, ese disfraz está completamente justificado. Esa expresión facial está completamente justificada. Y seguramente todas son mayores de edad, ¿verdad? Están con edad de consentimiento. Esto es lo que te diré al respecto. Me gusta la de Japón. Me gusta la del consentimiento. 12. ¡Bien, conchetumare colico! Menos como las VTuber que contratamos, boludo. Así que está perfecto. Impulento. Como les decía, es una de esas historias en que uno llega guiado por, de verdad, por las palpitaciones del glande, pero realmente se queda por una buena historia, porque a medida que avanzan los episodios, este weón, como buen adolescente caliente, simplemente piensa en ponerla, la pasa bastante mal en el festival escolar, que es como de dar con el que voy, no avanzaba mucho. En el festival escolar te podría imaginar el tú la loca cómo se volvió un chango ese conche su madre. Pero, como te digo, pasa de que entre por ponerla de forma a tonta y a locas, pasa de que tiene consecuencias, pues, como en la vida real. Bueno, llegáis y la ponéis nomás, pues, porque pasan cosas antes y después. Más aún cuando va enamorando enamorando justamente a la susodicha. Y esta es la mejor parte. Había una de ellas que tenía un pololo. Y la mejor excusa que tuvo fue como, no, vos estáis con pura bullshit, me quitaste mi mejor amiga. Ahí está la imagen de la mejor amiga, la que está disfrazada de mail. Me quitaste mi mejor amiga, por supuestamente, por culiar bien. Voy a tener que comprobarlo para ver que es mentira. Así que se empelota y culea con el protagonista. Yeah, okay. Ay, ¿por qué no tengo amigas así, boludo? La puta que me parió. Ella no estaba segura, obviamente el protagonista, para no quedar como un Perkin, dijo, ya, pues culeamos, Sara, pues. Y el culeo pasó a ser como una especie de combate campal, weón. Y fueron, culearon como 3, 4, hasta 5 veces, mientras la weón tenía pololo, por mano. Así que ella simplemente decía, no, mi pololo es mejor, mientras él veía como el número de orgasmo aumentaba. Y decía, sí, mi reina, como usted diga, lo que usted diga, mi reina, sí, tu pololo es mejor, sí, dale. El sendo lore, conchetumare, cada relación que va formando a veces se genera por una weas tan estúpidas como esas, pero está justificada por la misma historia. Ahora, en el arco actual, a donde voy, terminó con el pololo y ahora está haciendo prácticamente un harem. Hermano, súper buen hentai, por favor, léalo con calma, léalo, disfrútenlo. Y ahora estoy viendo uno de los personajes que aún no alcanzo a desarrollar, por eso no tengo una imagen y pienso hablarte más de ello. Pero me hicieron como un pequeño spoiler donde que el siguiente personaje tiene ara ara, tiene aire ara ara. Es una mayorcita, como media flighte, y esa weá es mi punto débil en cuanto a los hentai. Me encanta ver cómo la mina fuerte, weón, se derrite. Así que te lo recomiendo, por favor, léanlo, les va a gustar caleta, weón. Es como si este conche su madre, es como que el protagonista, este weón del Jomare, el Tamare, el chuche su madre, Jomare culiao, viviera constantemente en un universo del meet and fuck, nada más.
todo el tiempo, 24-7. Persona con la que habla es potencialmente una culación. Ojo, hombres y mujeres, le puede ver la cantidad de orgasmo de quien sea. Él elige con ese poder a quien culiar. Qué buena historia, weón. De verdad que dan ganas de continuar. De hecho, lo voy a leer ahora mismo. Permiso, me va a tocar. Sí. Tóquense mientras ven Radio Funa. ¿En qué capítulo estás? ¿En qué capítulo estás? Zack Power. Gracias, Zack Power. Chúpalo de Twitch, que no funciona bien. Ah, Twitch, cuidado, digamos, funciona, weón, por la rechucha. Funciona de mierda. ¿Qué ha pasado? El Quick no lo dijo, pero el manga todavía está ongoing. Y actualmente tiene 105 capítulos. Ah, mate, ya estuviste buscando, ¿eh? Gracias, mono fumando. De hecho, fíjate que incluso... más rápido que algo así, weón. Incluso esta que debe ser hasta ahora mi waifu favorita de todas las waifu del hentai está diciendo Twitch, está saludando obviamente al todopoderoso Twitch, así que un saludo para Twitch, te queremos mucho, Twitch. Como decía el Metaros, esto es básicamente culear en competitivo, lo cual tiene sentido. Exacto, el buen rankea culo. Existe el sexo casual, así que ¿por qué no existiría el sexo competitivo? Aquí está. ¿Sí? Este es un hentai de sexo competitivo. Mira, Quick, muy buen hentai. Se me secaron los cocos, weón. Apenas vi las imágenes, lo fui a buscar y empecé a leerlo mientras estáis hablando. Así que buen hentai, hermano. Un 10, buena elección de personaje. Así dan ganas de rankear en la culación. Hermano, bueno, esa es la weá, tío, desarrollo de personaje. Es para hoyo, es muy bueno, weón. Hermano, me doy cuenta que esto te sirve para un mes entero. La cagó, sí, weón. Sí, podés leer un capítulo. Por bueno, parece que ya lo están pasando por el Discord, así que quienes quieran verlo y no tengan idea de cómo leer inglés, ahí entran al Discord. Pueden ir al Discord, gente, que tenemos todo. Es una hermosa historia donde el protagonista se abre a paso a puros pichulazos, weón. Que es un héroe. Ese weón es mi héroe. Quiero ser como él cuando grande. Coger. Quisiera devolver el tiempo y ser como él cuando chico. Gracias, Vengar. Isaacs llorando, me encanta. El nombre es, puedo ver la cantidad de veces que la gente tuvo orgasmo. Con eso en inglés te sale. Igual está en el Discord, vayan al Discord. Sí, está en el Discord. Bien. ¿Les parece que nos tomamos una pausa para no tocarnos? Por supuesto, sí, que no. No, para tocarnos. No. Claramente. No, claro, bien. No. Vamos a ver yo las quiero... acciones y todo eso, las pensiones y nuestras cuentas bancarias. Quiero dejar un to be continue. Sé... que ninguna conversación terminó bien cuando inicia con estas palabras. Pero la otra vez vi un doujin en ETR que está muy bueno. Así que después les cuento. Después de la pausa les cuento qué hay en ese doujin. ¿Qué aconteció? Sí, mejor vamos a una pausa. Vamos a una pausa, gente. Vámonos. ¿Sabes que lo único que es viernes? ¡Hoy viernes! ¡Viernes! ¡La puta madre! ¡Funky Monkey Friday! Era así, ¿cierto? ¡Funky Monkey Friday! Sí, monkey. La raja de monkey. Eso no se dice, cochino degenerado. Hoy es viernes. ¿Dónde están las VTubers que nos raidean? Cállate, niño. ¿Verdad? ¿Dónde están todos? ¿Ah? ¿Dónde están? Bueno, a ver. Oh, we're not.
Horny, gracias a Dios por preguntar. ¿Vos sabías que al chileno le gusta el chiste corto? La concha de tu madre. La tula. Mi tula. ¡Tula! Empieza por tu. Un aplauso, por favor. Se acabó. La siguiente vez voy a volver a ver las axilas de la Chloe y si van a empezar así de mierda. Dale, Horny, decime el detalle. Volvimos con el segundo bloque de Radio Funa y no sé, iban a hablar. Me gusta mucho ese mono Pog que mira a la Zen Pog. Es como que se encontraron, boludo. Ese Zen... No, está dando vuelta esa Zen. Lo editaron. Ese chabón lo editó. Es el mismísimo conche su madre. ¿En serio? La Zen está parada... ¡Ah, sí, va! ¡La Zen está parada! ¡Conche tu madre! El mismísimo.
un genio, un visionario. Qué ganador, boludo. Un hizo winner. Lo mejor que pudo hacer. ¡Pero también! Y puso el logo, pero puso el suyo, no es el nuestro. Ah, sí, sí, puso el suyo. No es el nuestro, no, Zen. Con el nuestro, que lo tenés todo este ahora, Lemo. Sí, no te hagas la boluda. Malo, ¿eh? Te imaginas un montón de canales que tienen el mismo. ¿Qué pasa? Ponerlo un montón de veces porque tiene el mismo. En el manga hay un tipo con 2920 pajas hechas. 2900, wow, tan pocas, boludo. Sí, yo sí, estoy segura de que todos acá le ganamos. Le doy 20 vueltas, boludo. Grande Zen, poniendo los emotes de la Zen, nuestro. Y poniendo el mío, obviamente, el mejor. ¡Ay! Yo y la Zen nos estamos viendo. Se están mirando. ¡Ay! Están los dos nullados. ¡Ay! Te vas a comer ese panquecito. Sí, se olvidó. Pero bueno, gente. Yo... Ah, en el ETR. Pasaron cosas. En el ETR. Han pasado cosas. Ustedes saben... Sí, me estoy excusando. Ustedes saben que en Japón... El NTR es prácticamente uno de los tags más consumidos y producidos en ese cochino país de mierda. ¿Qué es que no vas a ver eso? Irónicamente, por mujeres. De hecho, muchas artistas NTR son minas y eso lo hace todavía más turbio. Hay una que es muy inacasada, lo cual me hace muy gracioso. ¿Puedo comentar un pequeño paréntesis respecto por a ese tema? Por favor. Sí, la sí, otra vez me topó en mi vida normal, tuve una reunión social con gente decente, cosa que no lo vean, detrás de este personaje de esqueleto muy bueno para el Jackson, hay un personaje decente que tiene que cuidar una vida. Aburrido. Y durante esas conversaciones salió el tema justamente del NTR y por qué era tan consumido. Y gracias a ustedes quedé como el buen, aparte de generado, el buen más culto respecto al tema. Así que quiero agradecer públicamente que Radio Funa hace un verdadero apoyo a la comunidad. Porque te dais cuenta de la cantidad de ignorancia que hay respecto a los tags de hentai y este tipo de temas culiados tabú ahí afuera, porque nadie se atreve a hablarlo. Pero lo hablé con tanta naturalidad porque esta weá se desayuna en esta cagada de stream. Quedaron como, wow, no tenía idea, jamás habían considerado el hecho de que el grupo objetivo de la NTR es para mujeres. En mujeres ni siquiera lo habían considerado, así que simplemente estaban puteando la NTR sin saber nada. Y es como, weón, el grupo objetivo no eres tú. Así que la próxima vez que en su reunión de trabajo hablen de NTR, sí, por alguna razón, de Radio Funa. ¿Cómo voy a estar flexiado y decir, a mí me pagan por hablar de eso? No. Regla importante, es como un superhéroe, tu personaje tiene que estar aparte. Está en otro plano astral. Así de personas comunes eran. Pero bueno. ¿Y cómo funciona el servidor? Si cagarte a tu pareja, prefiero cagarme en tu pareja. Vaya. en el pecho. Digamos. Pero está bien. Es fetiche más raro, la verdad. Probó su caca, ya, me parece. Pasa que en Japón... El 80% de los matrimonios que terminaron por NTR. Siempre vieron el caso de la idol esta que era una trola que hizo literalmente una historia de NTR en la vida real, se cogía al exnovio y el youtuber y no sé, ¿alguna vez podemos hablar de eso, no? Ese no era la esposa. La idol master. La idol master, porque yo había escuchado la del mangaka de todos los Ru. Ah, ese no lo habían metido. Ah, ese le hicieron NTR. ¿En serio? Sí, le hicieron alto NTR, weón. ¿Y no era que un personaje estaba basado en su mujer? Sí, también. Ay, oh, sí. Y aparte de eso, el weón no sabe si su hija es su hija. Pobre genio. Sí, que triste. Había una noticia de un lechero, no sé en qué estado culiado de Estados Unidos, que tenía el récord de tener más de 100 hijos repartidos en las casas en las que repartía leche. Sí, que era lechero, De verdad repartía leche. El buen repartía más de una leche al parecer, porque el culiado tenía ahí como 100 y tantos hijos. Y cuando lo descubrieron, el buen tenía como 90 años y fue como, ¡ah, demándenme! Gracias, Rubén Cartuna, bueno. Gracias, Rubén. La suscripción. ¿Será porque están reprimidas las idols en Japón? Eso tiene muchísimo sentido. Pero, a ver, la historia de la piba de Idol Master lo hizo con malicia. De verdad, lo hizo con malicia esa señora. Hizo cuatro veces. Hizo su propia manga. Esa sí era una hija de puta. Fue y también está el caso... Nakadachi por cuatro. Está el caso de... Japón es un tema muy raro, weón. De verdad que... Son... Los hentai, no por nada, y las porno allá son tan raras, porque la gente allá es súper rara respecto al creo sexo. Creo que tomarse la mano obsceno de ellos. Habían hecho una mini... ¿Cómo se llama esta mierda cuando hace como le preguntas a la gente cosas? No me sale el nombre. No, un mini estudio
sobre a los chabones cuántas veces cogen con sus mujeres y dijeron literalmente como una vez al mes, como mucho. Siempre ¿qué? Por el laburo hay veces que ni siquiera vuelvo a mi casa y consumo herojes. Hermano, y entonces si como así, por lo que dice una relación. Dice que, uy, weón, es ¿cuánto se llama? Es súper extraño ver una pareja tomar de la mano. Sí, pero cagárselo, weón, es como deporte nacional. Es normal ahí, sí. Esa es la weá, es súper raro. Había un documental también que salió de un viejo que tenía como más de 57 años. Y estaba casado, toda la weá, la esposa la típica, trabajaba viajando por todos lados. No sé por qué en Japón se da esa weá, que los que trabajan viajan a otros lados por meses. ¿Por qué será? Pues si la weá es una isla culia aislada del mundo, pues, weón. Sí, pero me refiero que igual puedes trabajar en weas nacionales, pero dos trabajas en cualquier lado afuera, qué wea más rara. El punto está en que el weón tenía dos muñecas sexuales y las cuidaba como si fuese su esposa, ¿cachai? Como que aparte de tener sexo con las muñecas, también la consentía, le compraba regalos y wea. Y la esposa era como, ya, dale, no hay problema. El weón le sacaba el ya que... A ver, si no está, y lo más probable es que también se esté culeando a otras personas, así que, pues nada. ¿Qué preferís? ¿Que se culee a otra persona o que se culee al...? Admiro la apertura de mente que tienen, pero aún así no puedo evitar sentir que se me hace bastante extraño. No, sí, es rarísimo. Son, sería ¿Japón? Como... Se murió el mundo. Japón es otra cosa. ¿Puedes decir que hay otra bomba? El choque cultural cuando ves anime, para mí sí. A mí se me hace raro que sea algo normal en los animes que las pendejas se bañen juntas o que el hermano mayor se baña con el hermano menor o hermana menor porque los bañan. Ese tipo de cosas se me hace tan turbio, boludo. Y en los animes como super normal, ¡ay, ya no nos bañaron juntos, Onichan! Esa frase, esa puta frase de mierda. No, basta, salió. Ánimo. ¿Nunca lo he hecho? ¡Ah, la concha, mi madre! ¿Nos robaron el bot? No. No, se cayó. Pregunta tú, ¿querés bañarte algún día? Ay, sí, Filia, por favor. Oye, volviendo a un tema antiguo, ¿estáis seguro, Quick, de que no pasó de que en tu reunión de trabajo hablaron de NFT y tú llegaste a hablar porno de la nada, güey? No, el tema de NFT fue otro día. Bien, sacaste a Willy Rex. Es que cambiaste de lo de NFT por NTR y era como, bueno, lo mismo. Ya, pero no estamos yendo mucho por la raba. No, ¡Corre! Está bien, eso hay que rellenar, no quiero hablar de VTuber. No quiere, nadie quiere hablar de VTuber. No hablemos de VTuber. Japón es una cultura completamente distinta por el hecho de los reprimidos que están sexualmente. Porque cuando hay represión, pasan esas cosas. Por ejemplo, es casi el único lugar donde hacen fetiches por los ombligos o la axila. Y es por la represión en la cual no pueden mostrarse muchas cosas. Qué rico los ombligos, ay, qué rico. Llevando en perversiones. Son muy raros los japoneses. Es como lo que dicen de que es insano el celibato en órdenes eclesiásticas, por eso mismo. Terminan metiéndose con niños, con velas, con lo que sea al final. ¡Con velas! ¡Ay, qué rico las velas! ¡Oh! Este tipo de represión o control excesivo deriva en insanidades. ¿Cómo era ese fetiche de comer encima de una persona? Creo que se cambió todo ahí. Eso es muy de Japón. Eso es muy de Japón. De el sushi en el cuerpo de una mina. Sí. El mismo, parece. Imagínate que te paguen por vos tener que estar en pelotas, vas a tener sushi y un montón de viejos gordos van a hacer ¡oy, oy, oy! Y te van a comer sushi tu cuerpo. Tenemos que hacer ese ruido, sí o sí. Y después te culean. Sí, importante. El ¡oy, oy, oy! Importantísimo. Entonces, el NTR, creo que, vamos a tener que decirlo, es una parte clave de la economía de Japón. Ojalá. Mueve números. Mueve cosas. El NTR es importante. Entonces, impresionante. No solamente en los hentai, también en el animado, en el hentai animado, obviamente, ¿tá? No solamente en los doujins, sino en el hentai animado, weón. Es increíble, la calidad aumenta mucho cuando la weá NTR. Boludo, sí, yo ya estoy harto. Y lo dije millones de veces. Estoy harto de que vea o encuentre un buen artista hentai y que el único tag que haga es el NTR, el hijo de puta. Encima, súper turbio. La concha de bien de la lora. Si no es NTR, es Lolicon, la puta que se podría ver. Ojalá sea Lolicon. Ojalá sea. Encima es de esos que de la nada te lo dibujan, no sé, cogiendo un negro se la está cogiendo encima del novio y el novio tiene un cinturón castigado, tipo una cosa así. Sí, como que está en coma, no está dormido. Está... Es eso, esa es la está de... llorando y pajeándose al mismo tiempo. Esa wea he notado como una tendencia en respecto al NTR en general. Es como que ya no bastaba con hacer NTR, sino que ahora también se enfoca en que el weón que le están poniendo los cuernos tiene que sufrir extra. O tiene que elegir sufrir aún más, como que se enfoca más que el weón cuqueado le guste ser cuqueado. O no sé, tengo el dilema de que
No sé, por ejemplo, el último NTR que estaba viendo, el weón tenía hacienda esposa y todo, y estaba con el abogado que pilló justamente que la esposa lo estaba cagando, pero el weón voluntariamente decía, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me gusta ver a mi esposa haciendo cocina por alguien más? Y era como, weón, por la chucha. Eso es muy importante. Yo les cuento de que yo no me leo las historias de los que estoy, me importa un pico. Entonces me doy cuenta cuando enfocan 30 veces la cara de un weón sufriendo y es como, ¿por qué interrumpen la wea a NTR? No, la mejor parte es que enfocan la pichula del chabón. ¿Por qué hay una pija en pantallas de tres paneles? ¡Ah! Es muy importante. Es como la puta que te voy a hacer un momento cultural en donde voy a explicar el por qué es necesario esas escenas en el NTR. Me justamente. Nunca leí el libro. Sí, sí, mirá, porque yo tuve su momento, ahora es mi turno. Lo que pasa es que hay una línea delgada entre lo que vendría siendo el tag cheating y el tag NTR. Yeah. El NTR realmente se caracteriza porque justamente el cuqueado es el que por lo menos tiene enterado, ve o conoce de la situación en donde se están cuqueando a su pareja. Mientras que en cheating eso puede llegar a ser no estar explicitado directamente. Puede, no sé, como dicen acá, que el chabón esté de viaje y se la culean a la pareja, pero el chabón nunca lo sabe y él, como él pasa en la vida real, ¿no? Que el chabón vuelve de viaje y ya está. Su mujer está culeada, pero él no lo sabe, él sigue feliz en su mundo. Entonces eso, para partir, hay una línea que divide lo que es infidelidad de netorare. Exacto. Continúa. Así wow, que generalmente puede ir de la mano, sí. Pero no siempre un cheating es un NTR, pero un NTR sí implica un cheating. Un NTR es un cheating con pasos extra. Sí. Además que hay cosas rarísimas como cuando no se especifica que son pareja, porque no lo son oficialmente, pero sí se indica que el chico le gusta de la chica, pero no son nada, pero a la chica se la culean y el chabón está triste. Técnicamente triste. Cuenta como NTR. Pero supongo que... Ah, tipo, se están culeando a su mejor amiga. El chabón no sabe, pero sospecha y está triste. Sí, está triste. De alguien, estoy seguro que alguien se la está culeando ahora mismo, mientras está dando la hija de alguien. Ahora mismo o a su mejor amiga, sí. Bueno, también hablaste de eso en el PPT. Sí, hay que hacer una PPT en NTR. Entonces, para concluir, hay una relación género-especie, donde cheating es el género y netorar es la especie. Bien, podemos hacer un paper de esto, vamos tomando nota, esto lo vendemos. Sí, en nuestra tesis, boludo. Alguien que se quiera graduar de psicólogo, adelante, ¿Tú crees que podamos hacer un video de una hora más? ¿Otro de 20 horas? A ver, de 50 minutos mínimo. Mínimo. Yo creo que estás muy acostumbrado a eso, ¿eh? Sí, me encantan. Siempre, todavía. Bueno. Pero bueno, ahí termina mi tatal. ¿Querés hablar sobre tu hentai? ¿Cuál? Sí. Esto todo fue una gran justificación de por qué... mentira, vi el título y dije, uy, ¿qué es esto? Uy, dicen NTR. Bueno, vamos a ver qué es lo peor que podría pasar. Fluffy. La imagen, la única imagen que voy a poner porque alta paja, yo no lo preparé con Carlos, yo me acordé que existía. Puse el título nomás, simplemente, listo. Yo simplemente me convertí en Snoopy por su smartphone. Sí, ¿no te pasa? Sí, me encanta cuando me pasa, siempre me pasa. Ves un smartphone de la nada, te transformas en Snoopy, chabón. Es Snoopy. Ahora aquí una foto del Fluffy mirando un smartphone y transformándose en Snoopy, por favor. Es Snoopy. Me carga cuando pasa. ¿Qué pasó? Yo vi esto y dije, ¿qué modelo es? ¿Qué marca? Oh, es un Samsung J7, boludo. Bueno, el Samsung, ya lo voy a revisar. El S10. Este nuevo iPhone. Este es el celu que le vamos a pasar a las VTubers de nuestra agencia para que le traquee mejor. Sí, es el mismo modelo. Es una demo, ya que estamos. Viene con hipnosia porque jueguen a mocas. Pero todo el día. Cuestión que... Este manga está full color y eso fue como y me parece que está bueno porque está contado de una forma distinta. La historia es de chico virgen pelotudo con pareja, la mina está re buena, ay, como son yo, todos como muy yo. Felices. Sí, la típica de siempre. Cuestión que la piba se queda dormida y el chabón hace lo que todo novio no tóxico hace, que es revisarle el celu a la mina. Y descubre que hay nudes de ella, pero dice, espera un momento, a mí estas fotos nunca me llegaron. ¿Qué weá está pasando acá? Entonces el chabón revisa y se fija que tiene un contacto que es su peluquero,
al cual le mandó esas fotos. Entonces, todo lo que viene siendo... Espera, ¿no que los peluqueros son gays? Este no, ven, este se coja a tu mujer. Atrévete, te cae al piso. Es el, literalmente el peluquero chat. El mismísimo. Cuestión que todo el resto del hentai es literalmente el chat del smartphone mostrando cómo la piba le mandaba fotos, cómo la piba le mandaba luz, cómo el chavo le decía, dale, dale, sale cachita, no, no quiero, te manda foto, dale, vamos a coger, no, no quiero, vamos a mi novio, le manda foto, después le manda foto a la tula, ella también le manda foto. ¿De la tula? De la tula de ella, sí, que es más grande. Encima la idea del manga, por lo que estoy viendo en las instrucciones, es que esto tú lo leas en tu smartphone para mayor inversión. Para mayor inversión, es 4D, Kedoshin, boludo. Maldita sea. 4D, la cuestión que al final el chabón encuentra que hay videos, y bueno, hay videos cogiendo, esas son las escenas en las que te pajeas, bla bla, ay me gusta, ay muy rico, ay la mina nunca hace esas caras cuando coge conmigo, bla 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 bla, no, la típica. Cuestión que llega un punto en la que el guacho le dice, bueno, termina con tu novio, porque estamos recontra recogiendo, basta, ¿no? Y la guacha dice, la verdad que lo pensé, y no, vamos a dejar de vernos porque chúpame el pico. Y el chabón como que, dale, responde trola, no le responde. Y obviamente el primer capítulo, porque tiene tres capítulos esta mierda. El primer capítulo termina con la piba diciendo eso y el chabón obviamente pajeándose diciendo, qué weá, hermano, qué weá. Y el mejor es la segunda parte. De hecho, recién ahora me enteré que hay tercera. Yo no vi la tercera, así que esto queda en cliffhanger, lo ven ustedes. La segunda parte, que es mejor, empieza con que... el guacho un día recibe un mensaje de la piba, ¿no? Que dice algo así como, ah, esta es la diaria. Y deis que y la mina lo borró. Y es como, ¿qué me mandaste, guacha? Ah, no, es que con nuestras amigas nos mostramos nuestros pesos, no sé, una verga así. Y ahí el chabón dice, no, esta me está cagando. No, de nuevo el peluquero. ¿Qué es lo que hace? El chabón va, justo la piba dice, bueno, hoy quédate a dormir. Se duerme, le echaría el smartphone de vuelta, se va al baño, me pregunta qué. Y se fija de vuelta en el chat con el guacho. Pam, pam, pam. Ves el chat, el chabón le dice, dale, trola, contesta trola, dale, trola, literalmente es eso, literalmente hay una en la que dice, estoy muy en pedo, te quiero coger, foto del pico, la típica de hombre, la que funciona siempre para nunca coger, nunca falla, infalible. Y lo peor es que hay un momento en que la guacha dice, no me vas a dejar de hinchar las bolas nunca más, y el chabón dice, ah, no me bloqueaste, la re dice, salimos, y de la nada la guacha sale con él. Y es como, bueno, pero vamos a vernos nada más. Y abajo sale un video de ellos culeando. Y culean muy fuerte y pasan muchas cosas. Y después el guacho le dice, bueno, ahora todos los días me vas a mandar una foto. Y eso era la daily, ¿no? Le mandaba una foto todos los días en pelotas. Una cosa así. Cuestión que... La call daily. Cuestión que una de esas se las manda al chabón y le dice, uy, se la mandé sin querer a mi novia, no sé qué, no sé cuánto. Y él sospecha... Le dice el guacho, no, ni en pedo, es muy bueno. Bueno, una vez me quedé dormida, quizás me pudo haber visto el celular, pero no, él no haría eso. Y ahí el otro, el peluquero, paniquea y dice, no, boluda, para mí que el guacho te vio el celular y sabe de todo esto y sabe que te lo estás cagando. Y la guacha se pone mal, porque es la típica de me estoy cogiendo a otro re bien, me encanta, me grabo, pero al novio lo amo y no sé qué, no sé cuánto. Se pone mal, no, si me entera me pego un tiro, pobrecita. No sé qué, no sé cuánto. Y esta es la peor parte, esta es la parte donde se juega ajedrez en 4D. El chabón le dice, ok, hace esto, invítalo a tu casa, decile que se queden a dormir, y si él vio tu celular antes, él va a agarrar y va a ver tu celular ahora. Entonces, cuando él vaya y vuelva, ahí lo encarás. Y en ese momento, el chabón lee ese mensaje, se para, abre la puerta y está la novia despierta, mirándolo. Oh, el plot twist. Hola, medio ajedrez, weón. Le jugó ajedrez en 4D. Y así termina la parte 2. Termina con que el chabón ve eso, se para y dice, no, imposible. Y está la piba ahí mirándolo. Así no, como, muy posible. ¿Qué? Tenemos que hablar. Ahora que estamos tocando este tema y irónicamente estamos como viendo el reflejo de la cultura, por ejemplo, nipona respecto a este tipo de historia. Tengo ganas de hacer como una teoría culiada, sin ningún, como una hipótesis, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de tesis todavía, ni ahondar más. A ver, sí. Júgatela. Pero yo creo que el hecho de que esta wea sea tan consumida, y el hecho de que el internet te permite hablar de forma, no sé cómo decirlo, más liberal, no sé, más tranquilo, menos... sin restricciones de cualquier tipo de tópico,
Yo podría apostar en que este tipo de historias podrían ser ocupadas en algún momento como una justificación para poder promover justamente el poliamor. Y quizás, quizás, solamente quizás, ya hay personas que estén promoviéndolo justamente por lo mismo. Pero el NTR es lo contrario a poliamor, porque es literalmente humillar al que está en la relación. Tipo, no es incluirlo. Ser infiel, pero fíjate que lo que acaba de decir, el dilema, Pero fíjate que el dilema de la susodicha de que quiere culiar con el peluquero, pero aún así ama a su pareja. Son dos necesidades distintas, sexual y emotiva. Y la buscan en cada persona distinta. Así que en volada lo ocupan como una especie de argumento como para poder promover aquello, pero ignorando lo que significa la responsabilidad emocional de ambas cosas. Sí, es muy complicado. Pero tú estás hablando de un fenómeno biológico. Porque tú cachai de cara a todo el mundo dice, ah, está el machito alfa y el machito beta. Eso se derivó de un término súper súper viejo, que es que las necesidades de, como decirlo, familiares, existe el protector, que es el alfa, y el proveedor, que es el beta. Y después derivó en estos valores binarios de, ah, alfa, bueno, beta, el otaku que vemos en la China. Y después está el Sigma Male Grindset que sale solo y sacamos el Sigma Male Grindset. Vamos a entrarse más a la mierda con este momento filosófico, porque justamente bajo ese punto de vista pasa de que el ser humano en sí es un gran dilema, es una gran paradoja evolutiva, porque todas estas necesidades sexuales son para nada más que para poder dejar una descendencia para la siguiente generación. Por ende, todo estímulo de atracción y todo estímulo de tentación sexual o emotiva no es nada más que una respuesta biológica a esa necesidad. Pero el ser humano también, en cuanto a sociedad, ha evolucionado al respecto muy rápido, de manera racional, por sobre su instinto. La evolución racional del ser humano ha sido muy rápida, exponencialmente rápida, a diferencia de su evolución biológica. Por tanto, lo que se dicta y se pide como normas para poder mantener una buena convivencia familiar y social, a veces se contraponen con los instintos biológicos. Por tanto, no sé si este tipo de argumentos podrán tener realmente un peso como para poder llevar a cabo lo que es una vida más plena en el día a día, en este plano universal actual. O derechamente vamos a seguir bajo las reglas de nuestra sociedad, por el simple hecho de que no ponen hasta en esas reglas. O sea, muchas de estas reglas fueron escritas por buenas hace miles de años para evitar que quedara la zorra. Porque anda tú a saber la cantidad de zorras que quedaban por lo mismo, pues bueno. Porque si no siguiéramos con esas normativas, seguiríamos teniendo relaciones con nuestro hermano o nuestra hermana. Más así que igual es como un denso de orden y respeto, sí, porque ¿para qué se ocupa el matrimonio en nuestra sociedad actual? También un tema de patrimonio, para saber de quién es cada cosa en los bienes. Si todos andan culiando con todos, no se sabe de quién es la casa, de quién es el auto. ¿De quién es la...? ¿De quién es la casa? ¡Puta Willy Sabor! ¡Me cagaste la vida, weón! ¡Quería ser tú la loca, concha tu madre! ¿Me escucho lejos? Voy a bajar esto. A ver cómo escucho. Les prometo que esto... Ahora pero sí no me compro el micrófono, lo juro. Es cierto. Básicamente era un tema de orden. Ahora, ¿cuál es el argumento que decís tú que chocaría con el orden biológico? ¿El argumento es el poliamor? ¿Qué cosa? También podemos poner el sombrero de aluminio y es para que suba la NASA de natalidad. No sé, la tasa, eso. Pero nadie quiere eso, al contrario, la queremos bajar. En Japón la quieren subir, po, están cagados. En Japón la quieren subir e irónicamente en China de vuelta también. A puta que son boludos. A ver, el problema es simple. Dejan de matar a las mujeres cuando nacen porque no son lo mismo que un hombre. Pero todo es honorable, weón. ¿Entiendes? No hay honor. Es literalmente este el problema. Deja de matar a mina. Es tan fácil como no matar minas. A ver, eso lo dice todo el mundo. Pero fuera de joda, hay un problema con en China por la baja de natalidad, por el que se una en 2050. Va a haber más, un tercio de la población va a ser anciana y nadie va a mantener a esos ancianos. Porque no les llega a los jóvenes. Así es que van a nacer ancianas, dijiste. El estándar macro es muy distinto al estándar micro en ese sentido. Espérate, me dice. Yo tengo una micro. Tú me estás diciendo que en este momento yo puedo viajar a Japón y culiar con derecho. Estás implicando que van a querer culiar con vos, pero sí.
Yo sigo para la coneta, viejo. Van a nacer viejos. Van a ser viejos ya, boludo. Van a empezar la pensión. Mira, es que es verdad lo que dice el Mise, no van a ser viejos, pero sí la población anciana cada puto año que pasa vive más y rinde menos. Y va a sonar bastante psicópata, sí, o incluso hijo de puta lo que estoy diciendo, pero es una realidad y de hecho es un gran dilema de muchas naciones y por eso a veces fomentan lo que es la mayor tasa de natalidad para que haya gente joven que trabaje para poder mantener a la gente anciana, porque la gente anciana no puede morir, eso es inhumano. South Park hizo hasta una parodia respecto a esa wea. Y es difícil fomentar incluso ese tipo de cosas cuando uno, el planeta está yendo a la mierda respecto a recursos y no alcanza, digamos, por la repartición de estos como para poder mantener a tanta población, digamos, con sus deseos, con sus necesidades cubiertas, porque las necesidades son infinitas, recursos limitados, y con unas costumbres, una pandemia culiada que no nos permite interactuar de la manera tradicional. Más encima con una costumbre que, puta, la gente prefiere culearse una muñeca o un robot culeado que tenga un ciberpene turbo 10.080 con 20.000 funciones como para poder darte vuelta el ano. Y es difícil, porque aparte tener un hijo es terrible caro, cada puto día es más caro, po, weón. Y la gente dice, weón, prefiero no tener hijo, prefiero vivir mi vida plenamente, hacer streams, porque es mejor que andar teniendo una familia como era el modelo tradicional. El status quo anterior. Piensa que ahora es más caro y hay menos tiempo. Exacto, y antes se podía porque, weón, trabajar y no sé, no quiero menospreciar ningún trabajo, pero un trabajo random con sueldo mínimo para no especificar ninguno y no pasar a llevar a ninguna persona presente. Camarero McDonald's. Con un trabajo de sueldo mínimo podéis comprarte una casa en cuanto, 3, 4 años. Hoy en día, con títulos profesionales, weón, certificados, posgrado, toda la mierda, tenéis que trabajar 15 años para poder arrendar un departamento a otro culiado. Es así una que verga que difícil, se normalizó que vos vas a sacar una hipoteca para sacar una casa. Por ende, las casas subieron el precio acorde a que vos vas a sacar una hipoteca para sacarla. Mira, esa es la burbuja hipotecaria, o sea, inmobiliaria, que están esperando todos que explote luego y hay una crisis y todos se mueran y por fin tener casa. De hecho, ese es el punto, va a sonar raro, pero están esperando como un margen de 50, 60 años para que todas las personas que ya, toda esta explosión culé inmobiliaria que había y toda esa mierda, y toda la gente culé que está con este pensamiento no tenga hijos y falta gente que habite las casas y las casas bajen de precio va a poder tener al fin una casa. Y esa weá no es normal, pues weón. Pero va a pasar, te va a tener, no sé, al final cuántas crisis culé ha tenido la humanidad de este tipo que han tenido que adaptarse. Sí, pues weón, en 50 años más yo voy a tener 70 y por fin voy a poder comprarme una casa y voy a dejar de vivir bajo el puente, weón. ¡Horra! Así que en marzo voy a tener 50, boludo. ¡Gracias! Boludo, en un momento me perdí y escuché que estimar es mejor que coger, así que no sé. Sí, lo es. Mira, el Full Moon dijo algo súper interesante, dijo que básicamente, cuando uno busca a la gente que va a sostener a la población vieja, los inmigrantes van a tomar el lugar de quienes deberían ser la generación joven, y está pasado por siempre, y está pasando en los países desarrollados y también subdesarrollados. Dos cosas con eso. Primero, ¿quién quiere la esquina? Segunda cosa. Urgente, importante. Por ejemplo, lo que está pasando ahora es que llegan inmigrantes a tomar ese puesto, y ellos están dispuestos a trabajar por peores condiciones de vida, porque vienen de lugares aún peores que, no sé, ejemplo, Chile-Argentina. Y eso hace que bajen los estándares en general de... Tampoco cagados de la risa. De sueldo, de vida en general. Y también el trabajador común tiene que bajar sus estándares. Y al final, el clan nos quitan trabajo. Todas las condiciones en general bajan. Y hay gente que se vuelve xenofóbica por eso. La gente dice, pero no puede ser xenofóbica porque llegan esto y lo otro. Y al final es un ciclo vicioso. Y esas son políticas públicas de bajo costo, porque los empresarios prefieren que trabajen inmigrantes y bajarle los costos y bajar la calidad de vida de exactamente todo el mundo menos yo, a mejorar las condiciones de los trabajadores comunes y promover que llegue gente joven a trabajar. Una vez escuché una discusión en la feria, no, sí voy a la feria como una persona de siempre. No se puede sacar eso, feria, por favor. Justamente pero la verdad. A mí me gusta. Sacalo, pelotudo. A mí me arde. Bueno, a todos. La feria es divertida. Tiene puede encontrar bueno, ya, interesante sacar, a veces guas muy malas. Yo me siento no, sí, amado bueno. Cuando voy a la feria. Y espera, una, hay mucho espacio es la a la izquierda, no voy a dejar en la derecha, una hueá horrenda, abandonada por la mano de Dios. De todas formas, una vez escuché una discusión que me quedó dando vuelta en la mente. Conche tu madre, espera un segundo. ¡Brujita! ¡Estás aquí! ¡Oh, te acabas de ver! ¡Suscríbete! ¡Guarda! ¡Echarle, boludo! ¡Yeah!
mucha gente mulenta, al Pelaco, al Lupe, al Sander, al Ceratul. ¿Por qué? Charlie. Todo el mundo cobra un viernes. Se lo dieron a Lepi Cookies. Porque tiene toda la plata, boludo. Para el que dijo que el Keiko no es la Kipi. Kipi, callate y déjalo en el Keiko. Me confundo. Que haga acto de presencia el pibe. ¿Qué haces? Señor. También. Señor, ¿por qué me da tanta plata? ¿Por qué eres tan bueno? ¿Qué le pasaba? ¿Qué carajo le pasaba a este chabón? Es como. Invertiré en Radio Funa. Sí, eso sí. Sí, está mal de la cabeza este boludo. No. Saben que no, no está bueno invertir. Ah, no puedo. No sé qué significa eso, pero bueno. Gracias, señor Caico. Se sí ganó. Sí puede y se lo agradezco. Como 300 chupadas de pico del Meister y de la abuela del Meister. Siempre subs, nunca bits para, no sé, que hagamos algo de utilidad y en vez de hablar de Entai que deriva en sociedad. Pero bueno, me alegro. Sociedad. ¿Cómo empezamos hablando de BTR y hablamos de la seriedad? Me encanta. Porque al final la forma de entretención de una persona es un reflejo de la sociedad. Que vivimos en una vez. Y tú eres sociedad. Volviendo. Señor Kaiku, yo le pregunto sinceramente, ¿por qué? ¿Por qué invierte acá? Ah, mi tula. Por favor, responda. Argumente. ¿Por qué dan la información acá? Que eso? ¿Por qué chucha estáis haciendo acá? ¿Por qué quiere inflar la red Funa Coin? No vale una mierda. Es un NFT que no se va a vender. Por es favor, otra burbuja que en cualquier momento va a explotar. Y va a explotar mal. Para nosotros bien, para ustedes mal. Tipo, ustedes saben que yo con eso, no sé, me voy a comprar figura de monos chinos. Me voy a comprar la nueva figura de caballas, me la voy a comprar con su dinero, con sus dólares. ¿Saben eso, no? Miren, gente, yo tengo un anuncio. Se supone que por lo menos de acá a un mes debería tener la figura de Colone que me lo pedí en octubre del año pasado. Así que por fin, lo primero que voy a hacer cuando la agarre, aparte de ponerle una jarra por alguna razón que desconozco, sacar una fotito y ponerla en Twitter. Antes o después de la jarra. No, vamos a hacer este premio, Meiser. El que done más subs en enero, le haces un sing con la figura de Colone. Y Corona que le diga Yumi. Sí. Y la Corona, el Meiser se compró la figura de Corona de Good Smile Company, que es muy bonita, muy muy linda. Me encanta el boludo, la compré directamente en la página. Va a llegar. Ya te la mandaron, tipo, te llegó el. No, el no todavía no. Bueno, te debería llegar esta semana. Y si te llega esta semana el código, te debería llegar la figura, tipo, para febrero debería estar en tu casa. Viéndote. Y tu vieja, cuando entre tu pieza, se va a decepcionar todavía más de lo que hacía antes. Pero más, ¿eh? ¿Más? Es el principio este. Sí. Ese es jodido, pero bueno. Si se siguen suscribiendo, me encanta, sigue llegando subs. Porque todavía no llegan las notificaciones a contener todas. Me encanta, gente. Gracias por su hermoso dinero. Si quieren donarnos más suscripciones, todavía más, Horny, más, por favor. No se detengan, estamos totalmente de acuerdo en que lo hagan. Bueno, me encanta que los bots de Discord murieron con tanta actividad. Murieron. Eso iba a decir, qué buena música. Murieron más música. Los dos bots se pusieron de acuerdo y se murieron. Sí. No, gente, el manga del Quick está monofumando. Entra al Discord. ¿Qué? ¿El Quick tiene un manga? ¿Tengo un manga? ¿Manga del Quick? ¿Tengo un calendario? ¿Puedo yo hacer de música? A ver, por favor. ¡Fuy, Frío, toqué súper bien! ¡Oh, sí, boludo! ¡Dale, Frío, toca! ¡Se ve que tocáis también la guitarra, weón! ¡Oh! Wow, ¡El solo del puto! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Los pelos de los cojos! ¡Panchetumare! ¡Solo de Setsu! ¿Cómo lo tenemos? ¡Y con la nalga! ¡La cagó! ¡Con la nalga! ¡Si los pelos! ¡Está bueno! ¡Ay! ¡Qué bueno que está! ¿Cómo le pone el Infiria? Se la repone. La verdad, el Infiria se pone. ¿Le gustó cómo me hizo? Pone la 10. Estuvo buenísimo. Wow, boludo. Se fue la mierda. Medio solo, hermano. ¿Cómo te lo dijiste tan nalga? Bueno, eso con la sociedad, pues. Partimos hablando de NTR, de el iPhone y pasó en inmigrantes culiones que tan trajo. Sí. Como siempre. Esa fue una discusión en la feria, hasta esa discusión de supuesto inmigrante. Una persona decía, weón, me quita el trabajo. El feriante, el weón que estaba atendiendo, decía, sí, pues señora, está bien, pero es un trabajo que usted igual me iba a hacer. Y yo quedé como, por dentro estaba como, así como, ¡oh, la! ¡El hocico!
pero por fuera está con mi cara de póker. Y yo voy a comprar nomás. Sí, no puede decir nada, pero por dentro está como... Me quedé pensando esto, como de verdad... ¿Le quitó el trabajo, señora? ¿O simplemente está alegando nomás? Porque es verdad que baja quizás los estándares respecto al pago de sueldo y condiciones laborales, pero igual son trabajos que normalmente la persona, digamos, no está como buscando. Son trabajos no, bueno, que ser verdulero. Son como o trabajos de digamos, de ya tengo que hacer cualquier weá si no me muero. Mira, pero realmente, de manera las aspiraciones del ciudadano común, obviamente para un ciudadano común que tiene los estudios, digamos esto, hasta media, ni siquiera tiene educación superior, estas personas que trabajan en la Contru, que trabajan, ¿cuánto se llama? En los supermercados, tienen más difícil el laburo porque básicamente los extranjeros vienen y se toman esos trabajos a menor sueldo, ¿po? O sea, básicamente trabajan mejor y tienen una peor paga, pero ellos son felices por estar trabajando y por tener un sueldo, por lo menos para comer al final del día. Yo considero que lo único realmente inhumano en esas condiciones es el hecho de que nos falta el saco hueá que aprovecha el hecho de que el extranjero no conoce las condiciones normales del país y comienza a bajar el estándar, y no solamente para él, sino a todo el mundo. Es como, él trabaja por la mitad del sueldo que pagábamos antes, así que le bajamos el sueldo a todos los hueones. Yo encuentro que esa hueá gustar. ¿Por qué no subirlos para todos, hueón? Y aquí está el tema de que el empresario baja los costos, y también están las políticas públicas en el cual dicen, bueno, está quedando la cagada y lo que deberían hacer es mejorar la calidad de vida para que, como dijimos antes, la generación joven a la larga coste a la generación vieja. Pero eso es una solución a largo plazo, toma mucho tiempo, y prefieren hacer que el empresario importe extranjeros, hagan esas políticas de mercado laboral y listo, y se arregla por ahora. Y las políticas a largo plazo nadie las hace, porque ese es un problema de la democracia, en el cual el gobierno actual quiere soluciones a corto plazo para quedar bien él, quedar bien su partido, ellos, y las soluciones a largo plazo las va a hacer el siguiente gobierno, y el siguiente gobierno dice, lo va a hacer el siguiente gobierno, y así se van. Como cuando hablaba con nuestro buen amigo economista, que decía que el problema de muchos gobiernos tercermundistas es que viven constantemente en campaña y no se dedican a gobernar. Sí, no hacen realmente políticas para poder mejorar el Estado, sino que simplemente lo que hacen son constante campaña para el siguiente gobierno. Porque en un tiempo de gobierno de 4 años realmente no alcancé a hacer ninguna wea, y los cambios sociales reales demoran generaciones enteras. Y nadie apunta realmente a cambio a largo plazo porque no es viable. Y aparte también nosotros, como los weones que vivimos en una cagada de país tercermundista, queremos cambio al tiro cuando realmente eso no es posible. Realmente no sabemos esa wea. Pues como ya, listo, este weón es el nuevo presidente, ya culiado, arréglame el problema de delincuencia ahora. Señora, no se puede. ¡Ahora! ¡Voté por ti! ¡Arréglamelo ahora! No se puede, realmente no se puede. Es una wea que toma tiempo, toma años, generaciones incluso. Es lo mismo que pasó con la salud y la educación. La salud y la educación no se pueden costear y arreglar al tiro. Muchas gracias, Grigos, por la suscripción. Lo queremos, señor. Bueno, es lo mismo con los eres de Punta Peuco, ¿no? Todavía siguen cerrados ahí. Ah, no, espera, ese lo varía en el Discord. No te quiero, digo, te quiero. Sí, sí, estoy suscribiendo. Sí, está escrito. Yo lo quiero porque se suscribió. Reputo. Y uno dice, pucha, la delincuencia se arregla con educación. Pero la educación es un recurso súper a largo plazo y nadie lo quiere costear. ¿Y cómo costeamos la educación? No sé, sacando los fondos del ejército. No, es que eso no lo queremos. Sacando los fondos de esto, no, tampoco lo queremos. Oh, weón, pero si estamos viviendo tiempos de van a sacar plata al ejército. ¡No, weón! ¿Cómo se te ocurrió? ¡No! ¡El ejército no! ¡El ejército no! ¡Nos van a invadir los peruanos! ¡Oh, no! ¡La Fuerza Naval Boliviana! ¡No, no! ¡Los bolivianos tienen un chofer! A ver, imagínate si viene el rey de Inglaterra y te quiere ordenar. A ver, si no hay ejército, el rey de Inglaterra te puede ordenar lo que quiera, boludo, tienes razón. Pero para eso tienes tu arma en la casa, weón. ¡Vete! Ya he votado por Cast, puta la wea. Puta la wea. Maldito sea rey de Inglaterra, me saca la Malvina, ahora me quiere sacarnos de mi jardín, boludo. Mira, qué bueno que lo has traicionado, final... así que nos llevamos bien con él. Esa misma discusión eterna de soluciones parches solamente nos trae justamente a unos constantes gobiernos de puras soluciones parches
que no tiene ninguna base sólida, ningún contexto. Por eso es que al final es una guerra, la política es una guerra constante en todos los países, en especial en Latinoamérica. La política es una constante guerra de el gobierno anterior hizo esto, y el siguiente vale corneta. El mío es bueno porque traje esta weá, caste, te traje Luca, un bono de Luca, weón, la raja. Mentira, weón. Ningún culiado va a traer soluciones reales porque están en constante campaña y ningún culiado es capaz de arruinar su imagen al corto plazo con tal de que quizá en 50, 60 años más digan ¿quién fue el culiado, un genio que se le ocurrió cambiar esta política? Ah, este weón, gracias por nada, estáis muertos. Es porque nadie realmente va a hacer esa mierda por el hecho del bien común. Lo hacen por su bien al corto plazo, ahora ya. Y los cambios políticos sociales jamás han sido cortoplacistas. Son weas larguísimas, son weas lentas y pajeras. Los cambios que deben hacerse y los problemas complejos, sobre todo los de Latinoamérica, son problemas que se costean a largo plazo. Yes. Super largo. Pero no los costean, ese es el problema. No, y aparte que tenemos también, como hay una constante campaña, nos falta el reculeado que no sé, pues imagínate tenía el horrible destino Horny, ya, pongamos a tirar a Horny como el ejemplo. Tienes el horrible destino de que eres el presidente. Oh, qué rico. Se te ocurre la mejor puta idea para poder arreglar la educación de tu país y poder solucionar uno de los pilares fundamentales de un buen estado, la raja. Vamos. Así, las mejores putas campañas durante, no sé, 4 o 5 años que dure la cagada de gobierno, no sé cuánto dura en Argentina, asumo que es lo mismo. 4, porque sí. Somos todos el mismo, en la mismo saco culia de caca, así que supongo que es lo mismo. Sí, sí. Vaya a estar haciendo mejores políticas así durante 4 años, así el mejor esfuerzo para que a futuro la weá funcione. Te hicieron pico, te bombardearon en caca, como se te ocurre gastar los recursos en esa weá, conchetumar, el dólar se fue a la mierda, maldita sea, perdí mi pega, pero vos decís, no importa, a futuro va a funcionar. Se cambia el gobierno, siguiente culiao, se cagan todo lo que hiciste, cancela toda la weá que vos hiciste, así que fue en vano. ¿Por qué? Porque el culiao sí va a hacer campaña. Y lo único, la gente le aplaude por irse más a la mierda. Obviamente es frustrante, pues weón. No es para volverse loco, pues weón. Por eso al final ningún culiao se sacrifica al respecto. Es como, hurra, no hice nada. ¿Por qué? Porque ningún culiao tiene que mi visión. Tiene que competir con el poder legislativo. Tiene que complacerlos a los dos partidos. Porque esta democracia culiao es como el lote, está a la izquierda y a la derecha. Y las dos weas máximas son al lote. Y por supuesto al lobby empresarial. Y al final se deforma todo. Yep. Por eso es que uno no puede ser político sin ser vendido. Y por eso es que la gente, gran parte, le tiene mucha fe a Boric. Porque literalmente es muy joven para haberse vendido. Tanto, por lo menos. No todavía. No todavía. Puede venderse más. ¿A que no? Podría venderse a menos dinero. Por tema de número, no ha tenido tantos años de carrera política para haberse vendido a tanta gente. A tanta. Esa es la cosa. No le dé favores a mucha gente. De verdad puede hacerle frente a todo el mundo si quiere. No subestimes, carrera. Si de verdad funciona así. El carrera, vos confiar. ¿Te ha pasado de que siempre hablamos de gente ahí y terminamos en economía global? Sí. A ver, dámnos 20 minutos y estoy seguro que hacemos lo mismo que el reto de Wikipedia, que terminamos hablando de Hitler. Es exactamente lo mismo. Oh, ese reto es muy bueno. Entras a un artículo random, tenés que llegar a Hitler. Sí, sí, pero lo menos clics posible. En menos de 20 clics. En menos de 20 clics. En menos de 20 clics, encima. Sí, mira, hazlo. Busca cualquier web. Te damos la hora en vivo. Ahí después la vuelta, por favor. Pero eso. No le tengo fe, pero no por vendido. Él no debe favores, pero los que están detrás de él sí. Es que ahí está el tema del partido y otras cosas, pero por definición, el presidencialismo en Chile es tan fuerte de que el presidente, él pone cargos en función a su confianza. Entonces él pondría también a gente joven. Y sería un efecto dominó en el cual, como hay mucha gente joven, es gente que no le debe favores a nadie y no tiene mucho que perder. Y pueden ser más no es irreverente la palabra, pero bueno, disrumpen más con el status quo. Eso es. Están pagando a los manifestantes, Fluffy, ¿no te estás dando cuenta? Sí, la UMI me lo advirtió y no le hice. La UMI no se repartió. Nunca le hiciste caso a la UMI. 40 lucas, 40. Weón, ¿vos sabés lo que hago con 40 lucas, weón? Muchas cosas. Muchas cosas de 40 lucas. Muchas cosas. Te puedo comprar mucho maní. Te puedes comprar 80 helado de 100. Helado de 100. Helado de 100. Boludo, con esto de lo de Hitler, me acordé que la otra vez me estuve viendo. Hay un video de una hora y media. Una hora y media. Que cuenta lo que es el Super Mario Over. Que en sí es un speedrun de pasarte el Mario 1, el Mario 2 japonés, el Mario 2 USA, el Mario 3, el Mario World, el Mario 64, en menos de una hora. Literalmente es una historia de cómo el creador consiguió el world record
Y todo lo que... O sea, en vez de hablarte solo de Mario World, habló de cómo él consiguió el récord. Me encanta. Como hizo un video una hora y media hablando de él mismo. Yo haría eso. Yo hubiera hecho eso ahora mismo. Ya. Mira, igual es curioso que... ¿Qué podéis decir del Mario 1 que no se haya dicho antes, maldita? No, no, es... ¡Conche tu madre! ¡El culo! ¡Mario le encantó! ¡Regaló 14 suscripciones! ¡Regaló 14 más el culo! ¿Qué es el número 12? Ay. 14 más el conche sumare, no sé. No le dieron la suba al Fluffy, le dieron al Fiesti. El Fiesti, que es el Fluffy peruano. Peor, soy metro, me desaparezco. Sí. Manifiéstese lo que esquivaron como un campeón. Y sonó el tema de Miguel Bosé de fondo, ¿lo te das cuenta? Sonó. Estaba pauteado aquí. 1.55 Full Moon regala sub si suena el tema de Miguel Bosé. Y el Full Moon se pone primero. Con 35 suscripciones regaladas. Pero y el BT cada vez está más lejos. Cada vez más lejos el BT. Lo intenta mucho. Lo queremos el BT. El BT que está escuchando esto en el laburo, seguramente. Yo sé que puedes donar más, BT. Dale, weón. BT está ahí. No puedes, muchacho. BT en este momento está viviendo como la gran para, como estos hilos culiados de darle un superpoder al otro, pero después lo arruináis. Es como BT finalmente el protagonista de tu mono chino. Es un NTR. No. Y tú eres la chica. Se transforma en la mujer. Eso puede ser muy bueno dependiendo de la persona. Bueno, aprovechando de que el Full Moon tomó protagonismo como el Ugly Bastard, el mejor rol posible. Él dejó una pregunta que no sé si la gente la respondió, porque como el NTR está tarjeteado, el público objetivo son las mujeres. De aquí creo que hay una que otra mujer escuchando esto, en realidad no sé qué. A veces. No hay mujeres en internet, weón, estúpido. Es la pregunta, si hay mujeres que de verdad disfrutan. Gracias, cabros, por tanto, mis noches son más candentes. Mi nepe creció después de conocerlos. Todo eso que está diciendo es mentira y lo sabes. Gracias, Leandro Zárate. Pero igual, gracias, Leandro. Bonito, el Leandro. Si te suscribís más veces, quizás por cada suscripción te crece un centímetro. ¿Cómo voy a ser machista? Mi mamá es mujer. Gracias, Eric, por el comentario. Ay, en cuanto al Fluffy tiene razón, boludo, tiene razón. Yep. Imposible, bueno, negarlo. Bueno, ¿cómo voy a ser homofóbico si todos mis amigos son unos maricones reculeados? Mira, estoy aquí. Vos sois maricón, vos maricón, vos presente. Y vos no te salváis, culiado. Oh. Nadie se salva. Vimos una lucha interminable por ponerla. Ah, no, ¿Se muere la música de vuelta? ¿Puede parar? ¿Cuál se muere la pregunta de cuando de hecho poniendo temas de a uno? El bot tiene miedo, boludo. Está en modo gracias, Kaiko, por una sub a Eren. Está en modo ansiedad. Se está preparando. Tiró una ahí para tantear. Oye, ¿eh? Y ahora le va a pegar la pregunta al Moon. ¿Qué es una pregunta? El Quick no lo dijo. Que hizo una pregunta y nadie la respondió, pero como que la pregunta del Moon era para las mujeres que están viendo esto. Para la chica que está leyendo esto, fuera de la hermosa chica que está leyendo. ¿Encuentra algún placer, gusto, goce en el NTR? ¿En consumirlo? ¿En imaginarlo? Yo creo, el tema es que el público está tirando con las minas. Bueno, él habló así que se identifica como una. Para mí es mina japonesa, no creo que acá ni siquiera creo que vean porno la mayoría, lo dije. Así machito. La japonesa, ya te creo porque básicamente. Gracias por los 100. El estereotipo de jugando Overwatch. Tengo un novio que ya está bien de peso. Tenía un novio en feria, felicidades. Va al gimnasio. Increíble, tiene un buen trabajo, pero su jefe es guatón. Qué rico. Guatón. Y tiene una corneta. Sí, creo que me lo voy a coger. Felicidades, Fría. Cómete lo que queráis. Mira, igual, sabiendo que es Japón, el hecho de que el jefe tenga una corneta al porte un elefante igual es influyente, porque la mayoría de la corneta asiática es una guay chiquitita, me han dicho. Sí, contó la grande, eso sí que es ultra rare. A ver, podemos buscar el tamaño promedio mundial. Ganó el gacha de las tulas del Japón, que tiene una tula de más de 10 centímetros. Sacó el SSR de las tulas. A ver, por alguna razón el NTR está mucho mejor elaborado que los Vanilla. Eso se aclara por el simple hecho de que la mayoría de los NTR son dramas, básicamente. Y obviamente por ser drama hay un poco de tensión, hay un poco de justamente
drama, hay sentimientos encontrados. Hay cosas sobre lo que elaborarse más que en un vanilla donde, por ejemplo, ya sabes, se quieren, se aman, cogen y XD. Lo único que salva a los vanillas no es la trama de por sí, sino es por el arte que se tiene que cargar todo. Me dice, ¿qué drama hay en un ETR? No hay nada de drama, está el juego sufriendo por tres frames y los otros dos. ¡Ay, qué rico lo estamos pasando! No, voy a apoyar, me dice, porque justamente hablando de eso, hace poco había encontrado también otro hentai que quizás otro día puedo preparar la presentación, pero no ahora. Bueno. Son tres episodios, es justamente el medio dramón y NTR, pero un NTR que digamos nos deja con la sensación de penita, porque la gracia está en que la ¿cómo se llama esta weá? El weón primero se mete con la cuñada, así que se cuquean un culiao, pero el weón cuqueado por despecho se mete con otra que se cuquea a otro weón, luego ese otro weón también por despecho de cuqueado se mete con otra persona que cuquea a otra, es un círculo vicioso y al final todos terminan cuqueándose con todo y al mismo tiempo, y por hacer esa wea ninguno termina siendo cuqueado porque al final es como, ay pobrecito lo cuquearon, ya culiemos, y es como, ah bueno la raja, y después siguiente, ay la cuquearon, qué pena, culiemos, listo, pero y sabéis que no hay ni nadie al final termina triste weón, es tren del cuqueo, chuchu. Cuando todos son cuqueados nadie lo será. El ciclo sin fin. Quizá otro día puedo prepararle, le traigo el nombre, toda la wea, igual que el anterior, pero el día no. Porque quizá el otro día puedo ver el terreno. Es el look de los NTR, boludo. Weón, esa wea es la forma suprema. Yo cuento que esa es la forma suprema de NTR, en la que no hay sentimiento de culpa, sino una sensación de weón, es el primer NTR en el que te gustaría participar. Porque al final es como, oh no, es mi novia toda la vida me cagó. Oy, ¿quién eres tú? Vamos, conche tu madre. Y así, en un ciclo infinito. Tres episodios, fuck yes. Ahí está preguntando el Afro Chip, ¿y qué piensan de Rentanger? No la vi, pero sacó memes muy buenos. Hasta bueno. Sé que se está yendo toda la mierda en el manga y me chupo un meme. Pero ¿por qué se está yendo a la mierda? Espérate, manga culio. Manga culio malo, weón. ¿Para en qué manga puede leer? Kaishi. Pregúntele a la Zen que se vio todo el anime y le encantó. No, 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 la Zen me dijo que va que es malo, va malo, así que le voy a hacer la razón. ¡No, hay alguien que quiere un baneo, boludo! ¡Qué bonito! ¡Tenemos un bot! ¡No lo puedo creer, cabrón! ¡Que estamos haciendo bien si tenemos un bot! ¡Porque está ahí, está todo bien, weón! ¡Hizo un comentario de la vez y dice, uy, bueno! Sí, que baneo el comentario de la vez, boludo. ¡Ay, su madre! Eso es lo que lo hace malo. Imagino que habla de renta, acá no yo. Es tan artificial que tú puedes sentir que el que lo escribió es una persona muy, muy solitaria. No es como la historia del tipo que hizo una novela visual, o era una tipa, no tengo idea, y le recibió una review de Steam y decía que estaba como un poco forzado el romance y dijo, sí, lo siento, es que nunca había sido amado. No. Y le sacaron un screenshot y fue como, cómprenle el juego, aunque sea. Mal, la Gatoro está bueno, en cuanto si quieres ver algo romántico. De verdad evolucionó esa mierda. Y creo que anunciaron Season 2, ¿no? Mitura lo siente. ¿Saben a alguien que le gusta mucho a Nagatoro por alguna razón? A la que es que el mangaka de Nagatoro no es alguien que partía haciendo cosas muy bonitas como doujins de bestialidad. Porno, sí. Y doujins de lolis con bestialidad. Puta, ahora entiendo dónde se fue mi perro, boludo. ¡No te quedas encallado, la concha de tu madre! Yo estaba esperando el perro, sinceramente. Usted ya sabía que venía el ladrido, maldito culiao. Lo esperaba. Todos sabíamos. De acuerdo. ¿Cómo olvidar ese episodio donde dijo grrr, dame agua potable? Danza de toro. Si bien el comienzo es una mierda, ahora es más. Es que al principio es como lo que se supone que el chabón quería hacer, un fetiche. Después le hizo un romance porque su ship se hizo canon en la vida real y dijo, sí, ay, vamos a darle un final feliz a Nagatoro. Dije, esa mierda es buenísimo, es que es buenísimo esa... No teoría, porque ya está, boludo, tenés todas las pruebas ahí en tu cara. Toma, toma, puto. Ah, mientras tanto, Comitán... El Narujina. ¡Esa mierda! ¡Esa sí. Poronga era su ship! Sí, el chabón, bueno, lo voy a volver a contar, que también es 100 personas en vivo. ¿Qué pasa? El manga de Nagatoro, como la mayoría de ustedes ya saben, empezó siendo un webcómic bastante turbio. Nagatoro no parecía que le hacía bullying porque, ay, tiji, es que me gusta en secreto y no lo acepto. Es que en verdad quería hacer sufrir física y psicológicamente al senpai. Y era bastante turbio y en verdad te llegó a dar pena el senpai. A pesar de ser un beta culiao. Era la gracia esa. Casi como el NTR. Sí, justamente. Como en la vida real, como me pasa a mí. Sí, exacto. Pero llegó el momento en que este conche su madre del autor
ya se hacía ver que era fan de Naruto. Y cuando llegó el capítulo 700 y vio que estaba Naruto y Hinata teniendo hijos y viviendo juntos, mágicamente el webcomic tour hizo un 90 grados y empezó a ser más wholesome. Nagatoro empezó a cambiar, se hicieron más bonitos. Creo que básicamente hizo un reboot entero. Y wow, qué raro que justamente haya pasado eso en el momento en que se recanonizó todo. Hijo, qué de hecho, estoy muy, no estoy seguro si fue por el capítulo de los 700 o directamente por la película The Last. Así que ese pero momento. No fue la última película, ¿verdad? Es. De Naruto sí. Ah, pero Boruto. La que sigue Boruto. Sí, técnicamente. Como no las nuevas películas de Dragon Ball ahora son Dragon Ball Super y no Dragon Ball Z. Ay, sí, a Meister háblame más de Dragon Ball Super. Me encanta como él sabía. Espera, sabía decía, déjame tomarme mi pastilla de cianuro, por favor. Meister, sigue hablando. Qué buen no, rato, dame un poco de eso, por favor. Eso no era cianuro. Nuts, nuts. Nuts. Nuts, nuts. Oigan, ¿no teníamos que hablar de VTubers o algo? Ah, cierto, sí. Loki, están todas buenas, me las culeo. Sí, creo que están todas buenas, me las culeo. Están todas muy buenas. Están muy buenas, weón, culearlas. Aquí viene ranking oficial de las trajes de la Hollywood. Aquí está, número 7, la Gif Langen. Me la culeo. Qué grande la Gif, me la culeo. Siguiente, la Ina y Namón. Me la culeo. Siguiente, de nuevo la Gif. Me la culeo. Esta no sé quién es, pero me la culeo. Es un robot de la mierda increíble. Siguiente, la Gura. Me la culeo. Siguiente, la Belia. ¿Cómo me la culeo? Por la chucha, me la culeo 50 veces. Le conecto toda la ETS ahí listo. La boludo. Para que quiero hacer una pausa con el He-Man este. Le hice una clickbait. Es que Amelia, puro ganando, no hay ningún traje de esta mina no hay ninguno malo. Que sea top tier. Cero. Buenísimo, es igual para mí, el mejor de todos Nintendo los trajes de esto fue el de Cali. Para mí el de la GIF ganó. Fue el mejor de estos kimonos, para mí. ¿Por la máscara? ¿Por la máscara? Por el pelo corto. Mira, esto es muy simple. Coletas, listo, ganó. Sí, son increíbles agarraderas, sí, sí. El pescado, tatuaje de Manu y como el día. Weón, qué turbio este tema, culi. Qué alegre este tema. Mancha. ¿No salía la radio este? Sí, a las 8 de la mañana. Y con este tema vamos cerrando el Radio Funa de esta semana. Finalmente, técnicamente, me pronuncio no fue clickbait. Sí, señor. Siempre hablamos de lo que prometemos. Siempre. 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 Le dejaron las tetas, ay, pobre es Amelia. Es verdad, en este último le dejaron las tetas, pero ya está, boludo. A ver, le se nota que lo hacen gente distinta. No. Lo hace siempre la misma madre. ¿Por qué sugieren Onichichis es una mierda? El estudio es lo más flojo que he visto en mi vida. Todas las guas que animan son iguales. Onichichis es una verga, animado, pero es un clásico. Está en nuestros corazones, ven, como... ¿cómo se llama la wea esta de NTR, la pelo rosa? Esa. Otomedori. Esa, Vivo Black, Euphoria. Euphoria no era serie de Netflix. Bueno, tú podés poner Onichichi, el otro que tienen, y ese otro más, poner los capítulos mezclados, y vos ni siquiera vayas a saber cuál historia estáis viendo, porque las tres weas se parecen. Son todos iguales. Y bueno, ven. Pero te animé de los elfos que se lo terminan culeando y un orco termina culeando con una loli que casi la va... ¡Ah, todos lo vimos! Sí, ¿cómo era ese? Ahí está, todos Kuroino, justo el chat lo dijo. ¡Grande! ¡Ay, Kuroino! Era gracioso porque la protagonista era negra. Pura gente de cultura. Igual, Fluffy, te equivocaste. Euphoria es un juego de Steam, ¿no te acordás que lo vimos en Twitch la otra vez? ¡Verdad! ¡Clásico! El juego de cartas del Dota. Ese mismo, un buenísimo. A mí me da risa porque cuando sale la imagen de los Simpsons que sale Skinner mostrando un frames de Kuroino y es como que Nelson pregunta, ¿qué es esto? Y clásico, eso es lo que clásico, es lo que es. Lo que es.
A mí me gustan esas imágenes que son combinadas de los Simpsons con otras situaciones. Hay una en la que sale la vieja de Nelson bailando en pelotas, de como, ¿qué es eso? Y el negro dice, te dejan tanga, eso es lo que es. Bueno, creo que todos van a estar de acuerdo de que la historia de Euphoria es God. Es God, sí. Como las de 12. Pero bueno, rico. Gente, nos vemos la semana no, que viene, okay, con más. Yo quiero seguir hablando de Entai. Más cosas, más Funa, gente. No, a hablar de Futabu, para eso no me voy nomás. Nos vamos. El orto a la gula, la concha de su madre. Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me curaré. Toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar. Y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más receso. Esta mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual. Ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy. La funa ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión.